conversan hoy con la señora Mirta Legrand, el chaqueño palavecino. La señora Reina Rich. La señorita Rocío Marengo. El señor Abel Pintos. El señor Mariano Yúdica. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Hermosa. Muchas gracias. Hoy acá, qué lindo chaqueño. Ya sé que anoche mató, ¿eh? En el auditorio. Anduvo bien, sí, anduvo muy bien. Me voy a sacar el sombrero ya que estoy ahora. No, pero haga lo que hizo recién, ¿cómo se ponía el sombrero para no mirar ahí al costado? Ahí está, para no mirar el escote. El escote de Amarengo, que ahí vive gente. Para que no le pasen factura vive a la gente. Casa. Vive gente, dice. Bueno, adelante, ¿cómo le va, Augusto César? Buenas tardes. Buenas tardes, señora Legrand. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos para la entrada una ensalada ibérica con jamón crudo, qué una rico. Salsa virgen de tomates y un queso brie. Luego de plato principal, van a disfrutar también de uno de nuestros platos de restaurante La Bourdon, de acá de Mar del Plata. En esta oportunidad van a tener las trillas con un arroz basmati acompañado con una salsa de calamaretes. Muy bien. Luego de postres van a disfrutar de una marquise de chocolate con un biscuit de banana crocante y sésamo. Qué rico. ¿Le gusta, chaqueño? Sí, con todo, yo lo conozco de otra forma, el nombre de la comida criolla, pero... Es rico, pero todo. Es riquísimo. Muchas gracias. Que lo disfruten. Gracias. El menú fue preparado especialmente por Augusto César Chaple, chef ejecutivo del Hotel Costa Galana. Para estos almuerzos se pueden venir aquí a la noche al Efra, que se come muy bien. Sí, qué este lindo hotel. Comer en Mar del Plata, ¿eh? El otro día estábamos, antes de venir para acá en un programa... Hablaban de la compulsión, que por qué Mirta Legrand trabaja tanto, y yo que estaba invitado digo, no. Es porque le gusta vivir, le gusta vivir eso. Claro, no, y aparte yo sé que disfrutar de salir, de comer, de la noche, de los espectáculos. Mar del Plata es una gran ciudad para pasar la vida. La gente me dice, ¿y por qué? ¿Por qué estás en Mar del Plata? ¿Por qué trabajás tanto lo mismo? Digo, a mí me da placer, es verdad, trabajo muchísimo, porque este programa tiene 2 horas y media, sí. Acá es 3 horas, ¿no? 3 horas. 3 horas y media. Más todo lo que estudias antes. Lo que estudio, y no, pero a la noche salgo, voy a los teatros, voy a los restaurantes, voy anoche estuve en casa de amigos comiendo, lo paso muy bien, me da placer Mar del Plata, me da felicidad, me gusta el clima, la gente, la ciudad. Es una ciudad única en el mundo, única. De veraneo, con tantos teatros y tanta variedad. Es algo, es fantástico. Toda la costa argentina, la verdad que está muy lindo, porque bueno, Cariló, ni hablar, Pinamar. Estamos haciendo la costa y hay lugares, costa, ¿no? Teatros muy lindos en la costa. Muy pero lindo. Tienen la un gente lugar musical. Donde están, estamos hablando del referí. Le referí Cornu, la comedia de Gerardo. Sí, señor, de Gerardo Sofoy, una comedia... Podría ser inglesa, podría ser francesa. Eso creo que lo que hizo Gerardo es lo mejor de todo. Es muy, muy buena. Muy efectiva. Y muy, muy buena. A mí me da mucho placer hacerla. Pero aquí mucho. La hicieron también, ¿no? Sí, me la hicieron. ¿En Mar del Plata? No, en Mar del Plata no. Acá la hicimos en gira siempre, un día por semana. ¿En el Tronador? Acá estuvimos, acá estuvimos, nos fue muy bien. Sí, tuvimos una linda noche. Porque el Tronador es un teatro maravilloso. Precioso. Es ahí es donde llegó tarde, ¿no? La madre chiquita. No, no, nunca llegó. Nunca llegó. Ah, estaba haciendo el desfile acá. No, sí, llegó tarde acá por el desfile de las escalinatas. Y... Ese día se suspendió, pero después estuvimos otra noche en el Tronador y fue espectacular. Una gran noche. Aparte, nos habíamos quedado con ganas de hacer la función ese día que Victoria no fue. Así que el día que. Porque Mar del Plata, para los que hacemos la costa, nosotros no tenemos ni que pasar ni para comer media luna en agosto, nosotros por Mar del Plata. Nosotros, sí, para eso sí. No está mal. Entonces, cuando uno viene a Mar del Plata, sabe que es para otra cosa que viene a Mar del Plata. Para la industria, para los... hay muchos colegas, hay mucha... El lunes es un día que es un día... Se viene a trabajar, claro, a disfrutar también. Claro, pero es un día que también. Para el negocio es un día muy difícil. Mar del Plata está muy bravo en el tema de negocio. Sí. Entonces, el mundo.
Sí, el también, mundo. También, también. Yo te digo una cosa, también. Mariano, y a sí. todos. Yo, con la crisis que hay en el mundo, la crisis global, es demasiado buena la temporada de Mar del Plata. Ha venido demasiada gente. Salud, pensando bueno. en las necesidades que pasa la gente sí, sí, y, bueno, sí, sí. y en la crisis que se está viviendo. Pero se polarizan los shows que tienen. Quizá hay demasiados shows. Hay muchos espectáculos, hay mucho teatro, sí. ¿no es cierto? A ver, hay mucha cantidad de... todos los a días. Este fin de que... semana hubo de todo. De a mí me sorprende que haya muchos números musicales. Digo, Mar del Plata siempre, yo por lo menos yo lo vi sí. como el lugar de las obras de teatro y revista y demás. Pero como que este año hay muchísimo espacio también para los shows de y muchos gratuitos. De música y está buenísimo. También sí, los gratuitos. Eso está buenísimo para la gente. Se agrata un poco de los precios también, ¿no? De las sí. entradas también. Y bueno, por eso se polarizan las boleterías. Cuando sí. uno ve las planillas, lo que tiene doble show adentro de uno, que serían los de el de Carmen y el de Nito, que tienen a Cacho y tienen a Los Nocheros como número central, es lo que cuando vos tenés un bolsillo flaco, te tira. Sí. Es una habilidad del productor, obviamente, poner una atracción tan grande. Lo de Cheruti no sabes lo pero bonito que número, es. No, no, es, ah, fantástico. Para mí es uno de los espectáculos excelente. Más logrados que hubo acá. Sí, 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 lo que ha hecho Reina, ¿no? Es impresionante. Aparte, muy balanceada la parte del humor con la parte musical. No, el lujo que tiene, el esplendor, es un espectáculo para Broadway. Sí, eso iba a comentar. Vedetísima también está muy bien. Están los tres espectáculos, sí. cada uno con una personalidad distinta. Los tres están fantásticos, chicos. Yo lo que iba a comentar en relación a las entradas es que de pronto, cuando vos tenés una superproducción, que son los musicales, si bien nosotros no tenemos una estrella, una atracción como Los Nocheros claro. o como Cacho, sí. el hecho de tener una superproducción hace que no puedas disminuir la entrada. Es diferente una comedia con siete personajes sí. que un elenco que entre técnicos y artistas tiene más de 40 personas trabajando. Sí, sí, sí. sí y sí. realmente Aldo Arezzi y Miguel Ángel Cheruti se han jugado con todo este año sí, con la producción. Sí, ahí hay una inversión muy porque grande. Porque eso magnifica mi trabajo en sí. este caso. Porque uno puede crear, pero cuando además tenés una cantidad de luces impresionantes, una escenografía fabulosa, un vestuario increíble, los musicales. Se magnifica tu la trabajo. Rucci, ¿cómo y eso es está? La Rucci, canta. ¿Cómo creció? Ay, fantástico. No, Diego, y Diego, Diego y Rodrigo, Diego, los dos cómicos. No, Georgina, Georgina está y Georgina, muy bien. Georgina muy está muy bien, feliz y muy se bien. La ve muy feliz. Monólogo que hace. Sí. Yo pensé que lo iba a jugar por otro lado. Bueno, vamos a felicitar a Sergio bien. Marcos por el monólogo de ella sí, y también el de los tangos sí. que a vos te encantó. Sí, me encantaron. El de los tangos es maravilloso, lo que hace Diego Reinhold, fantástico. El caso de Celina. No, Cheruti, chicos, nadie lo nombra a Cheruti. No, lo vamos a Cheruti canta, que es una maravilla. Sí, es una bestia, hace Plácido Domingo en un momento, canta las canciones de él, pero yo te aseguro que es una cosa maravillosa. Cheruti es un virtuoso y además lo que desarrolló en estos 4 años es su parte de capo cómico. Sí, sí. Porque realmente también, te hace reír. Sí. Yo le dije, este año necesito que bailes también, bailar, porque sos completo y quiero que lo mostremos. Uh-huh. Y vos sabés que la presentación de este año... la soñamos, la dibujamos, porque un poco mi trabajo, yo lo imagino y siempre lo primero que hago es decirle, Miguel, ¿te gusta? Que por lo general nos encontramos a cenar sí. con Fabiola. Y cuando él me da la veña, recién lo paso a las otras áreas, música, vestuario. Y cuando le conté lo de la presentación, quiero que bajes con una galera y quiero que bailes y que juegues con un bastón. Sí, sí. Me dice Miguel, bueno, está bien, pero ¿te parece solo? Sí, solo, porque... Me parece que Miguel ha llegado a un lugar que tiene un virtuosismo como cantante y una capacidad como humorista que es muy difícil de encontrar en una figura. Sí, sí, esa conjunción es cierto. Sí. Y lo de Celina sí, también es importante verdad. Porque no se quedó con su belleza. Ay, esa y con bajada su baile. Final de Celina Rucci. El traje fabuloso, Dios pero mío, se preocupó todo el año de estudiar canto. Sí, cantó muy bien. Y yo, realmente. Yo creí que estaba doblando. No, o sea, que pero... cantaba otra persona lo que hago yo con los Pimpinela. No, no sería capaz Miguel de permitirle compartir el segmento de tangos a él. No, nunca nadie cantó en los tangos con Miguel. Mentira. Le ha dado un gran lugar. Y Georgina está re feliz. Es un excelente espectáculo, yo te digo. Está muy feliz, se le nota en el escenario. Yo, para, vos yo la querés mucho y ella también. Yo la veo como ver fuera de juego. Cuando voy a ver a Georgina es como cuando voy a ver a mi mujer. Ella cuenta su familiar. Vida, está muy graciosa. Ah. Cuenta de los chicos. Cuando vinieron a este programa una vez que comieron bombones, no sé qué, chocolate, mancharon todos los sofás. Lo dice todas las noches. Están fue tan grandes. Yo el otro día los vi comiendo. Cuando eran chicos los mellizos. Nosotros estábamos comiendo ahí en Tiziano y los vi tan grandes. Tan grande. Dijo despacito donde comía. Tan divino. No, porque la verdad, yo voy a hacer una postilla con esto que no es un chico, no es una postilla muy chiquita. Dar de comer a la farándula no es un negocio fácil. Sí. Porque nosotros somos muy pedigüeños, somos medio molestos y demás. Pero dar de comer a la farándula tan tarde,
con tanta onda, cierto, y con tanta alegría, como se comen en los restaurantes de negro. Decilo, decilo, no te el Tiziano, Ronnie y la guapa, que son del mismo dueño, que te esperan a cualquier hora y que siempre estamos todos los de la colonia. Chicos, y no solo te esperan. En el caso de la alegría, todos los artistas, alegría, no, a nosotros, a todos nos hacen el 50%. Así que muchas gracias, porque no es solo esperarnos. Sí, yo te lo dije porque. También, no, pero a mí me parece algo destacable también. Sí, no solo muchos esperan. Se quejaban que no estaban abiertos los restaurantes, ¿no? Hasta las 2. Y que es de mi primo. Miri es el primo de él. ¿Quién es primo? Miri Vázquez, que es el dueño de Inc. Sí. Bueno, es un personaje de la noche que es maravilloso. Maravilloso y buen tipo. ¿Primo hermano? Primo hermano. Ay, qué divino. La madre le mando un beso a mi amigo. La madre es deliciosa. Sí. Una vez me la encontré en el supermercado y me elogiaba. Y yo, bueno, gracias. Había ido a ver el champagne. Yo soy la mamá de Mini Vázquez. ¿Ah? Que es un personaje de la noche que uno se le imagina que no vida familiar. Una de la madre deliciosa. Sí. A mí me causó gracia las primeras veces que me sacaron fotos con Mini. Yo ahora digo, ahora nos escrachan que es un nuevo novio. Bueno, es tu primo. Bueno, chicos, voy a mostrar. Esto es el Chaqueño. Le está haciendo un homenaje aquí, ¿no? Chaqueño. Ahora sí, ¿estás cansado, Chaqueño? Un poco. Dormimos poco. Sí, ay, esto. Por los viajes, ¿no? Yo pienso, Dios mío, veo todo su caminar el país, porque realmente hace todo el país usted. Pero anoche me cansó más Soledad. Pero además, ¿Soledad? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Así que estamos. No es que me cansó Soledad, sino que la hemos esperado. Un silencio como viendo, sí. Pepa. No, qué bomba, tío. No, estábamos con unos nocheros y con Sole. ¿Pero de dónde venía la Sole? Sole venía de Catamarca, Buenos Aires. ¡Qué distancias, Dios mío! Yo venía de Bedia. Bedia, provincia de Buenos Aires. Conozco Bedia, sí. Tenía parientes ahí en Bedia yo. Entonces ahora ando por tierra, porque ando de pueblo en pueblo y. Ajá. Y yo me bajo del escenario a las 4 de la mañana, a las 8 ya está. Son muy largos los que hacen. Para viajar. ¿Que esperaron a Sole para cantar? No, estamos haciendo. No, porque algo, se van a presentar. Juntada, sí, yo sé, una juntada, como dice usted. Una juntada. Sí. Y entonces. Los nocheros, el Chaqueño y la Sole, y qué la bomba, bueno. La bomba. Y entonces la Sole le tocó venir ahora a Mar del Plata, porque estaba yo y. Claro, y los nocheros acá. Para ver cómo arreglaban todo. Sí, no, le daban las fotos, ya empezamos ya. Claro. ¿Y dónde se reunieron? En la casa de Quique. Ah. Entonces, pues, llegó tarde regalo, por, Quique Teruel, llegó Quique tarde Teruel, por su compromiso también, de la manera. De distancia, Dios mío. Y de Capital venirse en el vehículo de ella. Y es sacrificado y medio peligroso viajar, hacer de gira, pero es tan lindo sentir el cariño de la gente del interior. Y claro, es fantástico. Es una cosa. Vos patinando, Rocío, ¿qué onda? La gente es re cariñosa, ¿no? Es inexplicable. Me imagino. Y ahí me quitó las 2 horas que uno duerme como para estar en la cima. Le digo, te voy a matar, le decía la pendiente. No, pero muy buena onda. Lo de Mirta mañana. Qué nervios, ¿eh? Qué nervios ya lo de Mirta en verano, porque uno no tiene guardarropa de siempre, no tiene las cosas de siempre. Toda la semana hablando, ¿qué te pones, Maya? Hay que buscar, yo tengo. Bueno, muestre lo que tiene puesto, que es muy bonito. ¿Cómo te hice entrar, Rocío? Rocío, muy aplaudida. ¿Qué dos señoras? Tiene las piernas escritas. Qué preciosas, ¿Qué tiene las piernas? No sé, yo vi algo. Ay, ¿me están mirando las piernas? El vestido es largo, ¿cómo se las miro? Porque el Chaqueño tiene una visión que quema los vestidos. Muy bien. A ver. Qué bonito. ¿De quién es eso? Es de Liliana Claus. Precioso. Por supuesto, Alejandra, me elige de los diseños. Mirá la espalda. Que no es la esposa de Santa Claus. Está muy bien de figura, muy bien. Estás más flaco, me parece a mí. Un poquito. Sí. Con purita, sigo cuidando. A ver, con ¿qué purita dicen los señores? ¿Qué dicen? ¿Cómo estoy, chicos? Divina. Me peinó Leo Paparella, los zapatitos de Ricky Sarkani. Ya que Ricky Sarkani de Mar del Plata. Muy bien. ¿Usted qué dice, Chaqueño? Póngale, ¿cuántos Chaqueños le pone? ¿Cuántos Chaqueños le ponemos? 11. 11 Chaqueños. Una rubia de estas en Salta, yo creo que es un bocadito así. Se come muy bien lo de Chaqueño en la peña del Chaqueño. Fuimos cuando hicimos el champán, la gira, tiene una peña. En Salta, sí. En Salta, que se baila y se come y la pasamos muy, muy bien. Sí, sabía, me contó la otra vez que estuvo. Gran show. Es un personaje el Chaqueño para la vecina, un personaje. A mí me tocó almorzar hace uno o dos años acá con él. Ah, ¿tú coincidieron? Soy un agradecido de la vida, sí. Estábamos hablando con Abelito recién del hecho de que de dónde viene uno y lo que me ha dado, lo que te ha deparado la vida sin saber, porque usted sabe que siempre lo contamos, salí del campo, conocí el asfalto, como digo, a los 12 años. Manejaba el micro, ¿no? Pero eso ha sido, bueno, también es arte, ha sido una carrera dentro de lo digo, no medio apresurado por el hecho de generar el trabajo, de estar a un lado, y bueno, ha sido todo lo que hice realmente, mi trabajo ha sido
lindo, siempre lo voy a valorar. La otra vez me preguntaba, ¿cuál de todo lo que ha hecho Tiago? Siempre voy a acordarme de lo que uno ha generado y ha ido de frente, como todo, ¿no? Y encontrarse primero con, siempre con la gente, uh-huh, siempre con el público. El público lo adora. Es todo un personaje, porque más allá de ser un cantor que lleva mucho público, es muy generoso, y todo, es un personaje en la calle, digo, para la gente es, sí, una, sí, imagen que, sí, sí, que va más allá de lo musical. Sobre todo en el norte, que tiene toda una fundación gigante que él nunca habla y nunca cuenta, habla, pero que no, tiene, no, que hacerlo, sí, porque sí, es muy importante, no, tiene una obra enorme. Llega a lugares con, que no, es inaccesible, y llega, sí, con toneladas de comida y con cosas para construir, sí, casas. Y hace un festival enorme que lo hacen ahí en la frontera, ¿verdad? Sí, sí. Ya, para la gente de Bolivia. Bueno, yo también soy cantante. Sí, pero yo encantado. Vamos a llevarle a Rubia algún día porque voy a cantar. ¡Vamos! La mayoría es aborigen. Sí. La mayoría es aborigen y los criollos nosotros. Hay gringos así como vos, ojos claros, todo. Sí, pero yo también soy de campo, yo nadar. ¿Son de Bahía Blanca que... los dos o no? Sí. Sí, nací en Bahía. Sí, los dos nacimos en Bahía. Yo después me fui a Bahía Blanca. Mirá qué casualidad, ¿no? Sí, no es, sí, común eso, que dos personas se encuentren de la misma ciudad, ¿eh? Sí, dos personas con tanto talento. Bien, bien. Está muy graciosa. Ella es humilde, además. Pero está muy graciosa en la comedia, ¿verdad? Sí. Encontró un registro. Me dijeron que está fantástica. ¿Qué haces en la comedia? Contame, ¿qué haces, Rocío? En la comedia, yo trato de respetar la letra de Gerardo, que, sí, le mando un beso. No, estoy muy contenta porque él cree en mí, confía en mí y me deja jugar mucho en el escenario. Y creo te quiere que eso... mucho, me parece, ¿no? Sí, sí, yo también lo quiero cariño, mucho. Y, sí, lo respeto y lo admiro. Uh-huh. Pero me deja jugar mucho con el personaje. Entonces, eso es lo que le gusta a la gente, que yo, si bien trato de seguir... Además, el personaje parece que hubiera sido escrito para ella. Es una cosa... ¿Cómo ha calzado el físico rol? Por otras cosas, a lo mejor. Pero no, es impresionante cómo le cae el papel. Sí. Gerardo agregó unas cosas, cuando me dio el papel, me agregó unas cositas. Y que la gente se muere de risa. Pero a veces digo cosas en serio y la gente se ríe igual. No sé, es raro. Imaginarás tú, Abel. La gente la quiere. ¿No te ganaste la simpatía? El primer año con el Koala y el año pasado como la remaste en el patinando. Te ganaste mucho el cariño de la gente y eso también hace que la gente y se queda en la foto y todo hasta el final. Y el aplauso final es un aplauso, bueno, te lo ganaste a remo. Pero el aplauso es cuando vos abrís una puerta que arranca la comedia. Ese aplauso no es para todos igual. O sea, el aplauso de la figura que llegó a tal ciudad y tal cosa es un aplauso con un cariño diferente. ¿Y a vos te aplauden? A mí no, no me aplauden. Yo tenía un año... Vos sos muy gracioso, Mariano, muy gracioso. Pero tuve un año con Susana, estar muy con gracioso. Susana, esas cosas, tantos años con Georgina, con gente querida. Claro. Entonces, estás al lado de gente muy, muy, muy querida. Sí, sí. Y cuando te dan una bendición o cuando dicen, como usted ahora, qué gracioso que sos, la gente eso lo recibe y te lo devuelve. Sí. Pero ellos tienen una cosa que es... ¡Ah! Cariño, todos salimos, porque es una ese obra... Ese de admiración vale todo, ay, divino, mira, todo. Es divino, ¿eh? El cariño, es el... Sí. ¡Ah! Ahí llega. ¡Pobre, se cuidó! Se le no, complica. Pero está todo, estamos con María Rosa Fugazot. Hoy nada menos, le mando un beso a María ¿A Rosa. Que ha hecho lucir a tantos cómicos tan grandes ella con esos personajes. Una actriz que maravillosa. Hace... Maravillosa, uno registra una locura. Maravillosa. Va y viene al escenario, vos la ves haciendo las palabras cruzadas en la camioneta y decís... Oh, ¿pero dónde saca ese monstruo? Y dirigió el hijo, ¿no? Y dirigió René, que está ahí, que es el que hace el protagonista. El marido, que en paz muy bien está también. Sí. Muy bien, René, muy bien. Así está que muy un bien, éxito, chicos. Sí, ¿y ahora dónde siguen? A ver, cuéntenos. Hoy en Pinamar. Hoy van, esta noche Pinamar. Esta noche Pinamar. Hoy me sentí una estrella. Hablé con Juan Alberto Badía y estoy en lo de Mirá vos, pero querido, por favor. Y van a llenar esta noche en Pinamar. Vamos a llenar. Y mañana en Miramar. Ah, qué bien. Y tenemos así todos los días un día distinto. Y a mí me gustaría nombrar que estuvimos en Montahermoso, bueno, cerca de Bahía Blanca, y nos fuimos. Increíble. Ah, sí. Hicieron una prensa a Carlos Belaustegui, increíble. Balneario, de Carlos. Balneario Montermoso. Sí, Carlos está haciendo, está haciendo como docencia. Ah, sí. ¿No? Rottenberg, vamos a decir. Está haciendo como docencia. Ah, yo supe, sí, hay muchos empresarios que le acercan plazas nuevas. Un teatro, sí, abrieron un teatro, sí. Y él no por ir, pero no. Y él prueba, va probando y esta funciona muy bien. Es una gran plaza para hacer la gira de la costa. Sí, fue increíble. Mira vos. Bueno, y estuvimos en San Luis. Qué lindo está San Luis. Es un nuevo polo teatral, ¿eh? Sí, San Luis ahora, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Faroni ahí agarró, sobrevoló. Faroni está ahí, se aposentó, ahí se puso y ya llevó varias. No solo ahí, en Miami también abrió un teatro. Sí, también, en Miami también. Es que el futuro llegó, están los jóvenes. Están los jóvenes. Y Benetísima es producción. Es producción y una mucha viveza encerrada a los nocheros como atracción. Sí, sí. Javier, se lleva el Rottenberg de oro de este año, se lo lleva Faroni. Sí. ¿Eh? Bueno, no sé, ¿trabaja con ustedes, Faroni? No. Mi mujer trabaja con Nieto Artaza. Hay uno solo. Nada que ver, pero...
Haberle puesto a Carmen a los Nocheros es una jugada. Fue la jugada de la temporada. Fue idea de él, ¿no? Sí, creo que fue idea de él. Sí, bueno, y a ustedes quizás les falta una atracción, ¿no es cierto? Una atracción. Mira, chiquita, musical. Yo siento que estos 4 años, los 4 fueron exitosos. De estos 4 años nos tocó un año ser primeros, que fue el segundo. Pero para mí, estar entre los 5 primeros es importante, porque para mí es muy importante que Aldo Arese recupere su inversión. Pero yo estoy orgullosa del show y no es lo que más me preocupa. Y me parece que nosotros tenemos una atracción con Miguel en sí misma. Esto es lo que decidimos. Y decidimos que la atracción era el show, que es en lo que nos venimos apoyando estos 4 años. Y creo profundamente en el boca a boca. Y además, nos está yendo muy bien. Es una temporada complicada y nosotros estamos muy bien. Estar entre los 5 primeros en un año como este es una bendición. Sí, y yo no puedo dejar de celebrarla. Y yo celebro el talento, la alegría y no puedo creer que cada año pueda superar al año anterior. Porque cada vez que hago un show digo, es tan divino, es tan maravilloso. Y ahora, ¿qué hago el año que viene? Y este creo que ha superado ampliamente a todos. Es excelente, los shows, Reina, excelente. Es un show de cine, Reina. También es bueno que haya distintos estilos de espectáculos también para el público. Pero sí, vos que dijiste que le diste esa oportunidad. ¿Fuiste vos a Carmencita que le diste la oportunidad? ¿Fuiste vos quien la eligió? Yo fui la que tuve la idea de convocarla porque yo estaba en el escenario. ¿Y por qué vinieron y me después quería esos bajar dos? A vos te quería decir, claro. Entonces, me pareció que era la persona indicada. Los bailes que le pusiste, ese zapateo que hacía. Que lo hizo acá para su cumpleaños, sí, realmente espléndido. Y a mí cuando me dicen, ¿por qué no estás arriba del escenario? Yo gozo, porque yo a ese artista, pero en este caso de Georgina, lo moldeo. Pero sos un figurón, pero Reina, sos un pero figurón. Soy feliz. Sos carteluda, sos muy carteluda, está muy bien físicamente. Yo disfruto con ellos, yo gozo. En el momento que está Celina Rucci arriba del elefante fastuoso, haciendo un elefante en escena, dice García. Y yo veo a la gente que hace, ay, yo gozo. O sea, siento más placer que estar arriba del escenario. Es algo extraño. Eso es muy generoso, pero es y mi muy parte creativa. Bueno, porque a veces la gente también es medio egoísta. A lo mejor no tendrá ganas de trabajar tanto también. Me gusta mucho viajar. Ah, le gusta viajar. Pero, bueno, pero yo me subo si hay alguien que se sube conmigo. Hay gente como ella. Yo mucho, encontré una cosa en todos los bailes que vi acá. Que hay demasiada acrobacia y poco baile. A mí me gusta más el baile. El de mi mujer, le voy a corregir, discúlpeme, chiquita. Bob Fosse, a mí me gusta más el baile tipo Bob Fosse. Clásico. En el mío no te pareció que es mucha danza. No, me pareció que es mucha acrobacia. ¿En el mío? Sí, igual sí, que en los certámenes cuando hacen muchos trucos. Hacemos los trucos te comen. Está bien, hay mucha danza. A mí también me gustó, pero a mí me gusta más el baile con ritmo, ¿viste? Más tipo bofón. Yo sé que ella quiere que yo le baile el da jazz esta tarde. Claro, a mí me gustó el da jazz, Pero es un estilo muy especial. Te digo, en el de Nito, por ejemplo... Está mi mujer. Sí, sí. Que le mandamos un beso. Está Flavio Mendoza. Está Flavio Mendoza en la dirección artística. Pero lo que hacen, por ejemplo, es descomunal lo que hacen con la chica... Pamela. Pamela con la grúa. Con la grúa. Hay danzas taitianas, hay danzas africanas, hay danzas de Centroamérica, venezolanas. Tiene un crisol de razas. El año que viene para vos hago un Fosse. Este año no puse Fosse. A Carmen le había puesto Fosse. Era fantástico como lo hacía. Pero... Yo, si fuera coreógrafa, pondría todas las chicas con un saquito negro. No. Con un saco negro cortito, medias oscuras, medias negras. Una galerita bailando todas tipo rockets. En New York, en el Radio City. La presentación de tu cuadro. Eso es maravilloso, a mí me encanta. Eso es para la apertura del monólogo de Mirta. Nito. Aquí tiene el tape de Chicago, acá, de Mar del Plata. ¿De cuándo es? Del 6, 2006. ¿Lo tiene cargado? Está. A ver si lo vemos, porque es precioso. En la calle. Eso es lo que me gusta. Sí, bailó en la calle. A ver, señor director, cuando quiera. Ah, me acuerdo. Valeria Archimbó, mira. Sí, la Archimbó está.
bien, chiquita. Vos, pues, te gusta mucho. Me encanta. ¿Cómo me no está en el escenario? Quiero aclarar una cosa. Sí. Las coreografías de los tres espectáculos que vi son espectaculares, maravillosas. A mí me gusta más esto, más baile, más baile. ¿Te das cuenta? Pero son fantásticas las tres, creativas e ingeniosas y deslumbrantes, realmente. A mí lo que me causó gracia cuando fui a ver al espectáculo de Nito y Cacho, estaba sentada en una platea y cuando se abre el telón para el Aquadance, que viene el Aquadance, y está toda la misma foto que el programa de Tinelli con la misma luz, la gente dice, ¡viene el Aquadance! ¿Cómo pega la televisión los espectáculos de impresionante, pues. ¿Cómo claro, pega la televisión? La difusión que tiene. Terrible. Bueno, Belito, contame, ¿qué pasa mañana? Mañana toco en el Teatro Tronador. El Tronador. Sí, anoche estuve cantando con León Gieco ahí mismo. Ah, ¿estuviste con León? Sí, me invitó una vez más. Sí, hermosísimo, estaba llena de sala. Ay, ¿no ves que va gente? Yo no sé dónde sale gente. Dice, no hay gente Mar de Plata, pero no, no sé. A mí me desconcierto. Y fue hermosísimo. Usted metió 1000 personas anoche. Sí, estaba lleno, sí, quedó gente. Gente afuera. ¿No lo iban a hacer al aire libre, chaqueño? ¿Ustedes? No, no, era. Ah, no, la información que yo, no que yo tenía. Mándemelo. Lo guardamos el lunes, porque en realidad no tuve la. Habíamos postergado esto de estar y bueno, y se dio que tenía que estar el lunes. El lunes, el claro. El único día que tenía libre. Y quedó gente afuera, sí, claro. Sí, sí, por suerte. Bueno, hay mucha gente de Mar del Plata. Yo vengo muy poco, a mí me encantaría. Viene poco, ¿no? Sí, ¿cuál sí, es sí, la sí, próxima no. fecha? Acá no, no. Ya, no ¿y en otro lugar? Yo mañana es Cosquín. Ya. Ay, qué lindo. Y de ahí vuelvo a Cosquín. Buenos Aires. ¿Cuándo está en Cosquín? En un avión a Puerto Madryn, así. Ah. Mañana está. Después vamos a hablar un poquito de Carlos Paz. ¿Qué trabajo? Un poco. ¿Sí? A Flor le mandamos un beso que está mirando. Ay, ¿no? Sí, yo le mando un beso también. La agencia que viene arrasando. Arrasando. Florcita Valeria Simón de las Adoro. Florencia con el Primera Nacional. Primera a nivel nacional por segundo año. Sí. El año pasado en el Champagne estaba muy gracioso. Y vienen a Buenos Aires, ¿no? Y seguramente, porque es un espectáculo, está muy cargado, es una bomba ese espectáculo. Qué bárbaro. De nombre, de cara, de figurita, figurones, figurete. Dice que es precioso el espectáculo. Es muy bueno. Hoy está la crítica, en Clarín está, ¿no? Ah, sí, qué bueno, la verdad. No, Florencia está brillante. Aparte allá ella tiene una comarca que es muy difícil. Es una yo creo que extraordinaria, la plantó una bandera. Es una capocómica. Es una además improvisa, es una bestia, sale, es no, bestia, es fantástica. Sí. Es única, graciosa, te queremos, muy inteligente. Flor, y es buena persona. Y tiene una cabeza muy generosa con los compañeros arriba del escenario. Muy linda a mí persona. Me ha hecho, a mí y a todos los que trabajamos con ella, nos ha hecho lucir a ella. Yo también muy hoy generosa. Tengo que agradecerle también, Flor, fue una de las que hizo que la gente también me, no sé, me quiera o no sé, algo generó. Estar con Flor en mi carrera también a ver, fue ella un paso te hacía robar un aplauso. Totalmente. Ella mucho, te servía el chiste mucho. A vos para sí. El aplauso. Sí, sí, sí. Te queremos, Flor, sos lo más. Bueno, luego del escándalo, a ver, diga, fue a por favor. El año pasado. Sí, terminó la función. Fue a verlo, ¿no? Fue a verlo, sí. Qué lindo. Es muy generosa y es una mujer muy especial, muy especial. Luego del escándalo en el referí Cornu, sí. ¿Cómo se llama? Lorena Ligi, ¿no? Lorena Ligi. No, la posible reemplazante de Victoria Banucci. ¿Sabían ustedes o les estoy dando la noticia? Yo creo que ahora es una noticia. La vedette de humor ardiente recibió la propuesta de suplantar a Banucci en la obra de Gerardo Sofovich después de los problemas ocurridos luego de que tuvieran que suspender una función debido a un retraso de La Morocha. Lorena Ligi no está pasando una de sus mejores temporadas luego de quedar desvinculada de Gonalmente. La vedette firmó contrato para hacer teatro los lunes en La Campana junto a Torri, Martín Russo y un buen elenco en Humor Ardiente. La fuente que es primicia ya, ¿no? Yo creo que como elenco estamos muy bien. No, porque bien. Eso puede haber sido con el día que pasaron las cosas. No puede ser. Pero estamos muy bien como elenco. No. Igualmente cualquier decisión la va a tomar Gerardo, pero estamos. No, es bueno este, ¿no te parece buena la ¿qué? Este sí, pero Banucci hizo hacer las funciones perfectamente. Bueno, entonces no sirve, chicos, no me manden. No problema. Chiquita, qué picante, qué cosa que. No me manden a la mesa si no sirve, si no es verdad. Chiquita, se mueve la política, se humor, se cata. No, pero hoy. Por conductora, ahí estamos. Les daba la gran noticia, pero parece que no es verdad. No, pero estamos muy bien. Aparte está muy balanceado porque en el escenario juegan muy bien. Victoria también es una chica que sabe hacer estas comedias. Para hacer estas comedias es preciosa. Te tenés que relajar. Es muy bonita. Aparte es muy viva en el escenario. Para hacer estas comedias. Lo difícil que era el personaje, estaba espléndida. Estaba 40 minutos estaba. Muy joven. 40 minutos con la bombacha metida. Excelente. Estaba. Diciendo la letra, desnuda. Diciendo la letra. Fue una revelación para mí, la Banucci. A mí también. Chaqueño, ¿cómo nace esto? Abrazando al caudillo. Bueno, yo siempre lo admiré a Horacio por lo que. Lo que hacía sobre lo que sigue haciendo sobre los escenarios, sí. En cada lugar que ha ido.
Es nuestro maestro, la enseñanza que nos dejó a nosotros los cantores populares, más allá de sus grandes temas que son muy selectos, muy importantes. Fantásticos, son maravillosos. Hay cada letra que, que uno la va descubriendo y trata de realmente dar la adición de uno. Esta es mi versión, siempre le digo, es mi versión. Es que, su versión. Que no me comparen con Horacio, porque yo digo, Horacio en el folclore sigo... ¿Qué hacen caras, chicos? Yo los estoy viendo. No. Se están haciendo caras. No, me hice caras de inspiración y dije, muchas gracias, Reina. No, por favor. No, ya me voy a desquitar yo cuando hablen ellos, yo voy a hacer lo mismo. Yo tuve la gracia. No, pero le agradecí a Reina que nos trajes un poco acá porque no me quiero sacar el saco. No, muy bien. Puedes sacártelo, no es inconveniente. Pero estábamos escuchando, pues se pueden mirar. Está bien. Y entonces nos decía que. No, es una manera de. Es mi. Un homenaje, una, ¿no una manera de reconocer a una persona que ha hecho mucho por el cancionero popular, lo que dicen las letras. Vi que toda la vida había estado enamorado, se imagina la cantidad de temas que tiene, a donde iba, y bueno, el asunto era que él me iba a contar. ¿Y él qué le dijo? ¿Qué? Me contó por qué hace cada tema, por qué lo hizo, cómo, inclusive habla cuando él está mal. Si se calla el cantor, ¿cómo lo hizo? Y bueno, eso es cuando era la época del... Tuvo problemas. Claro, cuando lo prohibían. Políticos. Bueno, él tuvo todos los altibajos, no nos olvidemos que lo han ido y ha vuelto y volvió a ser de nuevo... Y con el vino lo cargan siempre. Sí, bueno, pero también el hombre. Le gusta si me imagino que en esas reuniones tomarían. No, pero se ve que no le gustaba solamente el vino, le gustaban más las mujeres. Sí, la mujer. La cantidad de canciones que ha hecho. Y acá el hombre más canciones de la mujer. ¿Cómo se va a inspirar? Mira, la comparación. Es santafesino de Alto Verde, ¿no? Sí, sí, de Alto Verde, santafesino, sí. Pero un gran abrazo, le mandamos un gran abrazo y mi respeto. Siempre hace poquito le mandamos un beso. De dar un concierto en Santa Fe. Sí. Y antes tocó Horacio y para mí fue una emoción porque Horacio fue uno de los primeros que me dio la oportunidad de subir un escenario con una figura que yo admiraba. Yo tenía 11 años en Bahía Blanca. Oh, 11 años. Me acuerdo cuando era chiquito, una nota leí yo. ¿Cuántos años tenés? Son muy chiquitos. Tengo 24. ¿Te acuerdas cuando venías a hacer? Tengo 24. Claro, un bebé. Tenía 11 años. ¿Te acuerdas cuando venías a hacer la cocina que eras chiquito? Sí, chiquito, yo me acuerdo. Hace 10 años, cuando salí con De la mano de León Gieco a editar mi primer disco. Pero yo tenía 11 años y vivía en Bahía Blanca. Fui a verlo a Horacio... él fue un 15 de mayo y yo había cumplido el 11 los años. Sí. Pedí que me regalaran las entradas, así que fui a verlo con mi papá. Y antes del espectáculo, un amigo mío de Bahía Blanca, un periodista, le contó que en la sala había un chico que le gustaba lo que hacía él y cantaba sus canciones. Yo cantaba las canciones de él. Entonces, cuando estaba en el medio del show, me fui adelante a sacar una foto y paró una canción y me dijo, ¿vos sos el que canta? Y yo dije que sí. Y dice, bueno, vení a cantar. Entonces subí al escenario y me dijo, ¿qué quería hacer? Esas son cosas. Y me hizo cantar Cuando Nadie, que es un temazo hermoso. Sí. Y fue hermosísimo. Y hace poquito estuve en la provincia de Santa Fe tocando con él, tocando en el mismo festival que él. Y llegar al lugar y volver a ver un concierto de Horacio fue muy emotivo. De hecho, me fui adelante a verlo y a sacarle fotos como aquella vez. Sí, y después... Estuvo en Cosquín el año pasado, me pareció, ¿no? No sé si el año pasado. Un anteaño. Sí, muy me parece que estuvo. El año pasado, un homenaje le hicieron. Creo que él viaja, está haciendo su teatro ahí en Luján. El fan, él vive ahí. Se vengan ustedes, yo iría todo tanto. Ahí tiene la parrilla famosa, Luján. Sí, él está haciendo. Plumas Verdes. Alto Verde, dije yo, me parece que. No, él vive en Plumas Verdes, pero él es de Alto Verde, que también es Chaco. Santa Fe tiene su parte, su geografía. Que Chaco, como lo tiene Santiago, lo tiene Salta. ¿Ese Chaco que es santafesino? Tiene un Chaco santafesino. Claro. O sea, el punto geográfico es eso. De ahí Santiago, Formosa, Salta, Bolivia y Paraguay. El monte es igual, la tierra es igual. ¿Y usted se imaginó alguna vez este éxito enorme? No, por eso soy un agradecido de la vida. Ni tampoco me quiero imaginar, porque quiero seguir siendo... Es lógico que uno no puede seguir siendo lo mismo, porque vos... Te bajando a una estación de servicio y querés cargar el combustible, por ahí te olvidas de pagar la boleta. Porque... Pero igual es como piñón fijo, te saca el sombrero y la pasada para acá. Te sacas el sombrero y te entras en un barco. No, eso era antes. Eso era antes. Es como piñón. Y vienen ahora y te dicen: ¿es o no es?
Eso le pregunto. Aparte, claro, porque nos falta el que te reconoce. Sí, sí, aparte, sí. Chacrina vestió todo el tiempo igual. Claro, no es que sí, viene no, a probar abierta o va a tocar. Juega la pelota con chambear y siempre anda, siempre anda de bota. En la capital anda así, Buenos Aires también anda. Sí, 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 tengo. A mí el sombrero y las botas no se me caen nunca, ¿no? Pero tiene un traje así de civil, digamos. Tengo muchos trajes. O sea, tuve la posibilidad de... Pero yo no lo veo. Se me falleció la señora que me hacía los trajes. ¿Es como la madre? Sí, 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 una pena. Son trajes maravillosos los que tiene. Sí, sí, me hizo para los músicos y todo, o sea... Es pero la, yo la, creo la que no lo reconozco si lo veo con traje de civil de calle. Sí, sí, me va a reconocer. Quién es. Yo lo voy a decir también, claro. No, pero es maravillosa la vida de chaqueño. Cuando iba cantando en el colectivo, como dicen en el interior, ¿no? Yo creo que Dios nos elige, nos da una misión a cada uno en el rubro que sea. Yo la descubrí... perdí mi hermano de 57 años que falleció en agosto, que él era el cantor de la familia, de todo, porque te cantaba de todo, desde cumbia, bueno, por supuesto, el folclore, todo, y escribía y tocaba. Y bueno, falleció y yo era el otro que iba y me ponía ahí al lado en el estribillo, ahí toqué ahí un poco cuando llegaba una nota más alta y ahí es como que aprovechábamos todo en el grupo, digamos así, en asado. Cuando yo descubrí esto, descubrí en una peña ya grande a los 24 años. ¿En dónde? ¿En Salta? En Tartagal. En Tartagal. ¿Usted de cómo se llama el lugar? Yo soy el Chaco, pero me crié en Tartagal, del Chaco salteño, a 150 kilómetros. Sí. Después me crié en Tartagal, vine a Tartagal a la ciudad. O sea, Tartagal es como que fue esa, y Salta y todo mi lugar, digamos, porque de ahí me fui a Salta. Capital y volví a Tartagal. Y maquilladora es de Tartagal también. Sí, sí, sí. La llevaba en el ómnibus, yo me debe los vueltos todavía. ¿Ah, sí? Boleto. Ya estuvo el chaqueño ahí, sobrevolando, porque el chaqueño tiene una... Tiene una mirada que hace enseguida... Y de los nocheros es muy amiga también, muy amiga. Sí, sí. Y bueno, la vida y cuando... ¿cuántos hermanos eran ustedes? Y bueno... de vientres, sí. Somos cuatro, uno falleció. Ese después que murió tengo, sí, después tengo mis medios hermanos y mis hermanos también. Pero... ¿Usted tiene hijos? Sí, sí. Nunca habla de su familia. Sí, siempre me ha preguntado. Pero lo veo remiso para hablar de su familia. Lo veo como que no quiere hablar. No, es que uno no quiera hablar, es lo mismo que. ¿Usted cree que pierde imagen el artista que habla de su familia? No, en absoluto. No, no es cierto. Es como cuidar un poco más. Claro, claro. ¿Y dónde vive? ¿En Salta? Discúlpeme que le pregunte. Sí, en Salta vive. Si me tienen que dar a mí, bueno, que me den, me han dado tanto. Para mí el solista está bien que no hable de la familia. Para mí el solista no tiene que hablar. No, no tiene que hablar. Porque ¿qué lo perdería? ¿La magia? Sí. Sí, la fan o el fan, si es una solista, para mí tiene que tener alimentado. No te gusta. No, igual que la vedette, me parece que no tiene que haber una carga... Algo de misterio, que quizá algo de misterio. Sí, tiene que tener una cosita. Sobre todo en las vedettes, algo de misterio. Yo no tanto de misterio, por cuidarlo, porque no estoy dispuesta a pagar ningún precio que tenga que ver con... O sea, con temas que le puedan hacer daño, sí, claro. Yo sé que yo sé hasta dónde juego. Claro, vos sos mediática, pero tu familia no. Es tu profesión, claro. Pero bueno, es muy difícil. Es muy difícil. No, a veces se puede manejar. Sí, pero para mí se puede. O sea, hasta ahora... Sí, se sabe muy poco de eso. Yo casualidad supe que vivías en Bahía Blanca porque una vez saludaste a Bahía Blanca. Sí, pero... Quiero contar algo que... A ver, cuénteme. Que por suerte, bueno, los líos que tuve con la camioneta, bueno, ya... Eso le iba a preguntar, ¿en qué quedó eso? No, sobreseyeron, ¿no? Fueron a... Por suerte, fue a... me procesaron. Ah, sí. Fue a la Cámara. Sí. Y bueno, y gané por mayoría. Ah, fue sobreseído. Todavía no, eso es lo que estamos viendo, porque está el abogado, porque yo estoy procesado. O no sé si me da. Pero sí ya puedo andar. Yo leí que sí, que tenía sobreseimiento. ¿Qué pasó? A lo mejor en la casa también está preguntando. No saben, claro. Cuente qué pasó exactamente. No, representa al público acá. El pueblo. Lo acusaban de haber comprado una camioneta. Sí, 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 pero yo compré como cualquier hijo de ciudadano o vecino del barrio. ¿Quiénes más están? De ahí me fue. Le mandamos un saludo que nos está mirando María Vázquez y Adolfito, que también tiene Adolfito el mismo problema. Y Adolfito Cambiazo, también está, sí, el mismo problema. Y Nelly también, pero la vendió antes. Sí, varios. Sí, sí. Pero bueno, yo... Estaba ahora también, te acordás de mandar a Ana Marcela. Sí, sí. Pero yo compré, como le digo, yo compré en pleno centro de Buenos Aires, le expliqué al juez, le expliqué todo. De buena fe, claro. Porque yo fui, bueno, se me ha dado la posibilidad, y más la región a donde yo voy,
que ahora la aproveché por la lluvia y son vehículos justamente que son para la Hammer, eso. ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Y... sí, para hacer las obras que haces a los lugares que llegás. No, y llegar al lugar sí, y aún señor, así me he quedado, ¿no? Aún así me he quedado, por suerte. Bueno, ahora espero que cambie un poco la historia del Chaco porque hay un... ¿Y eso lo afectó mucho, chaqueño? Este... ¿Eso daño lo sí, afectó? Sí, sí. Porque bueno, tuvo mucha yo soy fuerte en todo esto, pero duele cuando las cosas no son... Hechas de mala fe, sí, claro. Sí, cuando se embarran en alguna claro. medida, porque por ahí no era real la opinión pública, que cambiarte a vos. El titular es así, la desmentida es así, chiquitita. No, y después la gente, mira, se hace el bueno, pero da con la mano derecha, pero con la izquierda o al revés. Está haciendo algo irregular, ¿no? Cuando uno es público, sucede un montón de cosas. Es muy delicado eso. Entonces, qué miedo caer en esas cosas, qué terror, ¿eh? Por suerte, bueno, va a la cámara. Gané por mayoría y ahí el 2 de diciembre ha sido que me dicen que me van a devolver sin costa. O sea, ¿No le devolvieron la camioneta? No, sí, la camioneta gracias. Siempre estuvo, pero no la podía andar. Y ahora tengo la autorización para andarla. Entonces estoy esperando, ya cosas que ya fui al lugar. Todo. Pero tuvo otra acusación también, algo de las tierras. También, que pero bueno, eso también. Se ganó un juicio, ganó punta a punta. Sí, eso ha sido peor. ¿Y ahí de qué lo acusaban, en Salta? De que me había adueñado de las tierras del Chaco. Que se había apropiado de tierras del Chaco. Hay mucha envidia. Pero en absoluto, bueno, el Chaco nuestro tiene ahí 650.000 hectáreas, que son del fisco. Y hay muchos intereses de otros lugares en la zona. O sea, no me ha sido fácil. O sea, gané el juicio punta a punta, le gané a un periodista de Salta. ¿Ah, sí? La acusación ha sido grande. Y hay otros que están en sitios. Bueno, ellos tendrán que explicar. Y hay otros en Buenos Aires que agarran la revista que ha hecho el otro y empiezan a escribir por escribir. Ellos tendrán que explicarme a mí cuál es el asunto. Porque, o sea, yo no puedo hablar mal de él, de cualquiera que habla. ¿Le hizo juicio? Y tendré que seguir explicando las cosas. Desgraciadamente, yo nunca pensé a llegar a todo ¿Pero esto. ¿Pero de dónde venía la acusación? ¿Por qué? ¿Era gratuito? ¿Por qué? No, de que... Lo que pasa es que al haber 650.000 hectáreas en el Chaco, de dos lotes... que son fiscales, nosotros los criollos, yo soy de la cuarta generación, que hasta ahora no son dueños de nada los criollos, somos menos, ni el aborigen es dueño. O sea, cuando es imposible que un aborigen viva, digamos, en el lugar que vive, que uno tenga que ayudarlo al que puede, cuando ellos son pobres en su propia riqueza, tanto el aborigen como el criollo. O sea, hoy por hoy hay asociaciones... El Estado. El gobierno lo tiene que dar, pero está denunciada la Nación Argentina por esta gente que ha ido, porque hay unos ingleses allá y hay otra gente que están juntados y otros que dicen decir defender los criollos y otros que dicen defender el aborigen, pero no sé cuál es el final. O sea, le explico bien, es un punto tripartito, Bolivia, Argentina y Paraguay. El acuífero que hay en la zona... Ah, eso es lo más buscado, el agua. Lo que más se busca en el mundo es el agua. El monte que hay ahí, entonces... Uno hace un festival y hace cosas que... Claro, pero nada que ver, yo me crié, yo nací ahí. Estoy haciendo una fundación, está mi hermano que falleció, están sus cenizas ahí bajo el mistol, que era el telar de mi madre. Rancho Ñato, Rancho Ñato. Y bueno, y ahí se está arreglando la casa nuestra, que era donde me parieron a mí. Que va a ser una casa de huéspedes para el médico, para el que vaya. Bueno, me cuesta ir haciendo porque hay una sola persona trabajando en la zona. Ajá. Es monte, ¿no? El Chaco son parajes. Pero han desmontado mucho en el Chaco, ¿no? Porque han comprado muchas tierras. En la zona nuestra, en la zona del Chaco salteño, nadie es dueño, eso que quede claro, no se puede comprar. Yo si soy dueño, yo no le puedo vender a usted porque no tengo título, ¿me entiende? Hay posiciones de la gente que vive y dice, esto es mío, son animales. Pero el gobierno, sí hay un catastro. Pero no sé por qué nunca yo le pregunté a Romero, ¿por qué quiso intentar dar las partes? Y ahí ligué yo por familiares de varios, porque hay algunos que me piden, por ejemplo, ella es familiar mío, el chaqueño, ¿me podés ayudar a comprar esto? Bueno, ¿me podés ayudar? Entonces, ¿me ayudas? Encantado. Ahora, esto le quiero mandar un beso a Milce, que trabaja en mi casa y la acaban de estafar con una cosa. Se compró un terrenito sin firmar nada de Milce, por lo menos eso lo aprendimos. Qué horror. Te mando un beso y te quiero muchísimo. Y gracias por todo lo que haces por nosotros. Ay, pobrecita, qué horror. Es una cuestión. ¿Y entonces cómo termina el asunto? Y bueno, yo ese juicio lo gané. ¿Ese lo ganó? Le gané porque yo no soy propietario. Ni tengo los testaferros que decían. Aparte decían que era dueño de un barrio de Tartagal,
de dos barrios de Tartagal. De Tartagal, que son barrios municipales. Pero eso es porque es famoso y porque gana mucho dinero. Claro, entonces, mire, el crecimiento, la gente no se lo banca. El mire, Mirta, yo tengo... Está generoso usted. Mirta, yo soy... Cada uno somos como somos. Sí. Dios nos daba esta posibilidad, más allá de que todos le hemos puesto el empuje para ganarse el lugar, porque si nos quedamos en el mismo lado, nadie te regala nada. O sea, todo ha sido sacrificado, en el caso mío, como cualquiera de ustedes, ganarse un lugar a donde está o pelearle la vida. Pero el hecho de que uno llegue a cierta y se pueda comprar cosas y se ha ganado el lugar, y yo no le afano a nadie, voy y si la gente... paga la entrada, o sea, lo mío vale, yo pero, tengo... Yo tengo... No se disculpe, Chaqueño, usted claro, es una figura... No, no, pero estoy aclarando todo esto porque parece que ser que es así, porque... Aclaren los políticos. Es lo mío. Hace bien aclararlo, Mariano. Capista, que ahora subió el precio. Hace bien. Se disculpe, no tiene... Voy a esto. Claro, claro. Voy a esto, quiero que me escuche acá. Así como la empresa, ustedes somos... Lo mismo pasó, yo ya no soy el cantor de cuatro guitarras o andate vos... No, yo tengo... arriba de 30 personas trabajando. Una empresa armada. Es una empresa. Claro. Entonces, es una empresa con un motor humano que si yo no me puedo enfermar. Sí, señor. Yo tengo que ir al frente porque sé que él es un músico mío o él está en la oficina o tenemos el compromiso. Y si yo me echo para atrás o no quiero, y tengo que ir como sea. Entonces, el día que yo me pare, esa familia también se para de trabajar. Y desde luego. O sea, ya es distinto, lo digo. No es lo, una empresa. Es una empresa como la tiene usted, como la tenemos todos. Es una organización, claro. Y hoy por hoy se paga todos los impuestos, se paga todo, tiene que pagar los seguros de los vehículos que va, tiene que tener esto, tiene que pagar el viaje, todo lo que... Ya no soy el... ¿Sus colaboradores cobran diariamente con las funciones? Por actuaciones, sí. Los músicos, algunos, otros son empleados fijos en la oficina, tienen un tanto por ciento de lo que se hace. Yo tengo la oficina ahí frente a los relicos. Yo tengo ahí entre Corrientes, en Pellegrini, la oficina, en el segundo piso. Y está, digamos, o sea, hay gente que no solamente... Yo soy la cara visible, pero el músico también. Sí, pero lógico. El que está haciendo el sonido, el que está haciendo el contrato... La producción, yo siempre digo, los artistas somos empresarios de nosotros mismos. Sí. Yo soy mi empresa, vos y Abel lo mismo, y Rocío... Por eso le decía a la chica nueva, cuando empresa. No vienen con sin hacerse las manos, salen del teatro sin perfumarse, sin vestirse, que se van, llegan al teatro mal vestidos, muy vestidos, uno le dice... A veces entran en saco roto, a veces escuchan y entienden. Sí, sí. Es muy importante que la gente vea y salir del teatro con tu perfume y salir bien vestido y se... Es importante. Como te ven, te trata. Esa frase está haciendo escuela en un montón de chicos que somos nuevos, que estamos llegando, que estamos en el lugar, que tienen que entender que eso en este medio es verdad. Sí, es una verdad. Irrefutable. No es una frivolidad, no. Es una cosa sí. absolutamente sí, cierta. Es una frivolidad, pero nosotros pero vivimos que beneficia, nosotros que hace, a mí que hace bien. Con el bronceador se me había borrado un poco la francesita, la francesa, lo blanquito. ¿Sabe qué son las francesitas? La gente no sabe por ahí. Este blanco, este borde blanquito ahí, eso se llama la uña francesita. Bueno, entonces lo llamé Osvaldo, mi querido Osvaldo que está trabajando con Georgina, y le digo, comprame un esmalte blanco porque me tengo que retocar la French, porque no voy a ir a lo de chiquita con la French mal hecha. Eso es cuidarse, muy bien. Claro, muy bien. Mira, bueno, tenemos que ir a la pausa, se te, ¿no? Se te borra. Bueno, muy bien, hizo muy bien en explicarlo, Chaqueño. Sí, no, muy lo bien, tengo que explicar. Usted sabe ¿qué pasa? Mire, cuando yo salgo de mi casa, resulta de que... Hágamelo salgo, cortito porque tengo sí, que... Sí, yo estaba muy contento de que todo se arreglaba. Pero salgo, prendo el teléfono y tenía todo la prensa que me llamaban todo por esto. Cuando salió todo esto, bueno, lo tengo que explicar. Porque la gente no lo sabe, nadie. No lo sabe, nadie no. Haciendo no. Más algo al... Espero que le crean, favor, porque lo está diciendo. Pero como dice, el titular es enorme. El titular es enorme, la mentira es muy chiquita. La aclaración chiquitita, sí. Siempre pasa. Pero viene así. Bien las cosas, o sea, se... voy a frente. Si la gente sospechara de usted, no irían miles de personas a verlo. El público es muy especial, el público es muy sensible a esas cosas. Después dicen, de todo, no, la verdad. Este la verdad va igual, porque van a ver entonces, no, por bien que cante, no van, porque la gente también se rige por la conducta de cada uno de nosotros. Y su conducta, por lo que tengo entendido, es intachable, así que la gente lo va a ver. De andar cantando de toda y la vida. De un lado y cumplir. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Hizo muy bien en explicarlo. Bueno, muchas gracias. ¿Se siente como un alivio? Se siente... Sí, fue muy claro. Tomémonos un vino, ya que brindemos por esto.
Que no falte el ataque de Dios. Él buscó la oportunidad. En nuestra copa, exactamente. Estaba con la garganta seca, salud. Sí, bueno, rey, a mirarse reina. Los ojos. Abelito, mañana reina. A triunfar, a llegar el entronador. Ayer ha sido unánime, le digo, la votación. Salud, un placer. Bueno, siempre un nervio, siempre el mismo nervio, la misma noche con ansiedad. Ojalá que nunca... Que nunca se pierde y que siempre esté el venir a lo de Legrand es... ¡Ay, qué divino! Es venir de largo. Es un evento. Es un evento para el currículum, Mirta. Es un evento para el currículum. Es como el servicio militar. Exactamente. Es el servicio militar, absolutamente. Salud. Qué divino. Bueno, salud, querido, por ustedes, por el público. Ahí nos están pidiendo una foto. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Gerardo. Le quiero mandar un mensaje a Gerardo que me dijo, anda prolijo. No, le mandamos un cariño. Una Gerardo. Yo le quiero mandar un abrazo a Gerardo. Sé que me ha invitado dos veces al programa. No pude venir, pero ha sido muy gentil conmigo. Fuimos un día a ver cuando estaba Pacotillo, todos somos seguidores. La peluquería. Sí. Entonces yo terminé de hacer un programa y me metí ahí, y me metí en el momento de que estaban trabajando. Le digo, pero con todo respeto, lo queremos ver. Año 2003, yo estaba haciendo la peluquería, me acuerdo perfecto. Tengo que ir a la pausa, pero yo lo sigo mucho al chaqueño, me encanta. Y lo que más me gusta de él, por ejemplo, empieza a cantar, ¿no?, con la guitarra. La gente lo aplaude y él ataca ya con otra canción. No es de los que hay. Muchas gracias. Ataca a Ahora voy a cantar afuera. Me encanta. ¿Cuántas canciones llega a cantar por el recital? Y a mí Sadaí me ha dado que como los cuarteteros, porque estoy mucho, entonces me dan como... Porque en realidad usted tiene que hacer una planilla que son 25... Las obras son las titulares y después hay 15... Dentro de eso, yo hago como 50. Sí. Y toca 3 horas, 4 horas. Qué barbaridad. O sea, mi estilo, mi manera de hacer. En el escenario una vez. Cuando nace asado, a mí me encanta cuando hace. Y cuando entra caballo. Y es la parte de nosotros, los criollos. Nosotros, sí. Por ejemplo, ¿el otro día entró de Angeli con usted? ¿De Angeli? No. ¿No entró? Fue a un asado. Yo en Colonia Carolla voy a la Claudita Rogio, a Luisito Oma. Los nombres que me da, me encanta. No, pero son amigos, ¿no? O sea. Desde que yo fui a Jesús María, me di cuenta que hace 17 años que voy a Jesús María, porque el hijo tiene 18 años, yo lo tenía en la falda. Y ahí hemos estado compartiendo un asado medio de toda la criollada. Sí. Bueno, muy bien, ahora pausita, ¿no? Mirta cada día está más bella, muchas gracias, le dejo un beso muy grande. María de los Ángeles de Mar del Plata, gracias. Y es verdad. Bueno, muchas gracias. Yo le tengo que contar una anécdota a usted. Así, cuando ahora hice el servicio militar. Sí. Ay, qué será. Tranquilo, chaqueño, que esas noches no guarda lo que vas a contar. Chaqueño, sos un genio, te admiro mucho porque sos un gran artista. Un beso muy grande. Patricia de San Juan, reina de todas las chicas nuevas. ¿Hay alguna que puede llegar a ser una gran vedette? Mariana de Mar del Plata. Sin lugar a dudas, Celina Rucci. Sí. Ese tamaño de mujer, ese talento que sigue estudiando, se sigue perfeccionando. Celi, te quiero. Pero aparte es una mujer tan hermosa. Sí, tan hermosa. Que además baile. Cantes, actúes. Y yo le dije que se envuelva. El año pasado. Luciana era chiquitita y le hizo también, mucho caso. Mira más a la mira que mire a la platea, que está en el escenario, que mire al frente y que sonría, le dije yo. Y muchas otras también. Sí. Obviamente. Mi corazón está con toda la vida con Valeria Simón, que creo que también es excelente. Es lo más. Excelente. Pero creo que Celina tiene Luciana, esa pisada en el escenario que es imponente. Y que pocas mujeres pueden tener ese físico que deslumbra. Sí, es deslumbrante. Rocío, te merecías ganar patinando por un sueño. Un beso muy grande, Luciana. Qué bien patinabas, muy bien. Me considero que tendría que haber ganado. Porque no, de verdad, que luché. No, por jurado igual no tengo nada que decir. No, por jurado. Era jurado. Ella se ganó esa semifinal por el cariño de la gente. Es muy querida. Porque la hemos sentenciado. Muy querida, muy querida. Esta vez bien. La última vez que vine al programa le dije, la próxima vengo con novia.
con novio. Y sí, algo hay. Algo hay. Cuando dicen algo hay es que hay mucho. Buen mozo el pibe. ¿Es buen mozo? Lindo sí. Pibe. Ah, ¿es de acá, de chileno, es de...? Es de la costa, mira vos. Es para la temporada, más o menos. Es carpero. No, después vamos a seguir. Sí, es carpero. Es carpero en la caseta, ahí lo tiene, cuchillo. Trabajando. Temporada nomás, ¿no es cierto? Sí, no solamente para dar un toquecito para la temporada que vamos renovando. ¿De Mar del Plata? ¿De Mar del Plata? Ah. Estamos pero se conocieron como haciendo la gira, ¿lo conoces? Mi hermanito es amigo de... Mi hermanito es un boludo grande. Bueno, mi hermano es amigo de los amigos de él. Creo que era la pausa. Mariano, sos un gran actor de comedia. Te dejo un beso muy grande. Estela de Pinamar. Vayan esta noche a Pinamar. Esta noche en Pinamar. Gracias, Estela. Espero que estés ahí. Te voy a alumbrar con mis morisquetas. El Teatro Oasis de Pinamar. Muchas gracias, Reina. ¿Cómo sabe este negocio, Reina? Importante. Muy bien, gracias. Reina, ¿volverías a trabajar con Carmen Barbieri? Un beso, Susana. Bajo ningún punto de vista. A mí me gusta. Me gustaría trabajar. ¿La tanda va? No, vamos a... Sí, vamos, vamos al corte. Vamos al corte. Queda para después. Pregunta. Hay varias preguntas. Para... Se llama atrapar al espectador. Muy porque bien. Todos quieren saber. Vamos a la pausa. Y nos vamos con un brindis también, ¿eh? Ya volvemos. Muy bien, Rocío. Le puse onda, le puse onda. Impresionante. Al lado de la Capristo parece mi mamá, Patinando. No, bien, no, bien. Qué bien. Miedo que te caiga. O sea, me da más terror. Ay, y cuando terminé el certamen de patinando acá con Tinelli, al toque me llamaron de Chile para ir a patinar. Sí. Ya me habían propuesto de ir a participar, pero no pude ir. Pero bueno, me llamaron para ir a hacer una presentación. Y cuando terminé de patinar en Chile, dije, nunca más, qué miedo, no quiero. Me agarró un terror. Sí, es muy peligroso. Muy arriesgado, ¿eh? Muy peligroso. Muchos, lo que pasa que... muchos se lastimaron, casi sí. Todos. Muy arriesgado. Yo tenía mucho miedo, pero sí. En pleno certamen lo superé el miedo y pude patinar y todo. Yo tenía miedo a morirme, era terrible. Ay, ahora, el hombre pega una pista de patinaje dentro de un estudio de televisión y no le dan los premios. Es... Sí, le dieron mejor producción este año, por supuesto. ¿Cuál es la pista de patinaje dentro de un estudio de televisión? A Jope y a Marcelo. La mejor producción. La mejor producción. Clarín le dio. Clarín le dio. Merecía más premios, sí, merecía más premios. Estoy de acuerdo. Yo voto, soy jurado de Clarín y lo voté a Marcelito como mejor conductor porque creo... que está en un momento espléndido, sí. Lo simpático. No me gusta que se peló, gracioso. No me gusta todos los tatuajes que se hizo en el brazo. No me gusta demasiado. Y este último año está... ¿Qué andará esa cabeza? Re cómico, sí, re gracioso. Esa cabeza, qué gracioso. Para hacer eso. Yo me divierto. Dice que las chicas, las hijas. Las hijas. Y uno cuando las hijas empiezan a crecer, empieza a hacer cosas. Yo que tengo hijas en la preadolescencia... Uno empieza a escuchar mucho más y a dar otros pudores, otras cosas. Y bueno, pero que te agarren y te pelen, no es común eso. Papá, sentate que te pelen. A mí me pelaron, pero la espalda. Todo como... Yo mi papá lo peinaba, le hacía colitas. Eso sí, bueno, pero pelarlo y no sé. Bueno, él va a crecer papá el pelo, canchero, pero todo pelo lo que se ha hecho acá. Eso papá... es una cosa de él, es algo, como vos dijiste, algo de su cerebro, su cabeza, sus sentimientos, su corazón. En alguna etapa... No sé qué está pasando. No sé, místico, bueno, de alguna etapa, algo, algún movimiento. A mí no me gustan los tatuajes. Los últimos días de patinando, a mí me comentó, me voy a pelar. Le digo, ¿estás seguro? Te dijo, te lo comentó. Sí, me dijo. Ahí en los camarines, que estamos antes de salir. Yo que me pongo un paro de poner mi sesión en la cabeza. Lo que le contesté yo, lo que le contesté. Tenía un lindo pelo, Él tiene un lindo pelo, lo que le contesté yo fue gracioso. Le digo, pero si te vas a pelar, te tenés que botoxear toda la cara. Claro, pues se te nota todo mucho más. Viste que uno de los últimos programas se peinaba todo tirante para atrás. Porque ya estaba con la idea de pelarse. Ahí fue cuando lo empezó a comentar. La gente, todo el mundo me comenta. ¿Me viste? Tenía que se peló y se puso, hizo los tatuajes. Ahora, ¿sabes cómo me miró cuando le dije? Se peló totalmente. Ahora quedó como palillo y bombo ahora, ¿no? Mi nieto Nacho Viale fue a jugar al fútbol el otro día. Para ahí con la... Nacho juega en los partidos. José Ignacio, sí. No, vete, se peló para que no lo reconozcan. ¿Qué me decías? Yo tengo muchos amigos que hacen tatuajes, tienen casas de tatuajes. Y normalmente los tatuajes tienen que ver con eso. Con momentos de la vida, son momentos espirituales, ¿no? Una filosofía de vida, no saber qué es exactamente. En ese sentido, más generalmente es el sentido admirable, como dejar registrado algo. Mi nieta Juanita tiene, a mí no me gusta. Mi Juanita se tatuó sola. ¿Ella? Como en la cárcel. Sola. Mamá, se puso acá. No, se hizo una estrella en el tobillo solita, Juani. Después hizo otra en la espalda. Pero esa se la tatuaron. Pero lo peor, como mamá, para mí fue cuando se hizo el piercing. A mí también. Ah, eso es terrible. La lengua Yo que me pidió Valentina, me pidió hacerse el de la... Pero Valentina no es muy chiquitita. Valentina tiene 14. Cuando cumplió 14 me dijo,
El año que viene tenemos los 15. En el ombligo, en el ombligo, sí. En el ombligo, sí. Que se pone una... Con una perlita, una cosita, un strass, no sé qué tiene, una cosa de ombligo. Es un clavo que tiene dos piedras. Me pidió a los 14 si se podía poner y... Es tan brillante en el colegio, tan brillante en el colegio, tan buena compañera, tan... Está, entonces que haga lo que quiera. Son dos chicas muy sanas y muy bien de la cabeza. En el ombligo está bien, ahora en la lengua no te puedo explicar cómo se les hincha, no pueden hablar. No sabes yo que dónde tengo puesto el mío. Acá. él tenía que decirlo. Bueno, había quedado algo en suspenso. No, si volverías a trabajar, espera, mi amor. O sea, primero, si volverías a trabajar con Carmencita Barbieri, si volverías a hacer una temporada con ella. Eso lo preguntó alguien. Arriba del escenario es una artista tremenda. Claro. Disfruté muchísimo de los dos años, mucho más del primero, pero. Tal vez me gustaría trabajar no en el mismo rol que tuve, no como creativa del espectáculo. ¿Y si no, por ahí qué? De pronto, qué sé yo, nos ofrecen hacer una comedia musical. ¿Quién va arriba? Y se comparte, hacemos como Zulma y la Lovato, ¿viste? Una rotativa. ¿Qué te pasa? Sí, tremendo. No, pero es una cosa eventual, no es una suposición. Claro, claro. No es algo que creo que se diera, porque a mí me cuesta bastante subirme al escenario. Así que, bueno, igual nunca digas nunca. Nunca digas nunca. ¿Y Nito y Cheruti se juntarán otra vez? En algún momento. Y se están coqueteando, ¿eh? Se hay como mejor onda. Pero yo estoy sorprendida. Sí, Midachi, ¿viste? Trabajan aparte, se juntan. Sí, pero hace, pero les va muy bien cuando están juntos, cuando están los tres. Es espléndido el show, muy divertido. Es espléndido el show, divertidísimo. Arellano me dijo algo que Yudica dice que se lo comentó él, que es si podíamos hacer Deslumbrante en inglés, que era un show para llevarlo a Las Vegas. Cosa que me pareció un piropo enorme. Es muy buen espectáculo, la verdad que es muy redondo. En muy el Teatro redondo. Neptuno, Santa Fe entre Rivadavia, San Martín, no se lo pierdan, 21 a 15, 23 Mar del Plata 15. Tiene hacen una... dos, ¿no? Dos por día. Dos todos los días, de martes a domingo. Bueno, para ir a Las Vegas yo creo que sería bueno integrarme a mí. ¡Ah! Y nunca nombramos a Vanina Escudero. Qué coletona se armó, chiquita. Con esto de venir. Sí, no, pero vos dijiste que era culpa de mi equipo de producción. No, yo porque yo te voy a nada que ver mi equipo de producción. Yo en el aire voy a sacar a relucir todo. Voy a hacer como la Barbieri. ¿Por qué yo dije eso? Yo hablé con Juan Carlos para tomar la cita de hoy. Sí. Que habíamos decidido, yo estaba desde el domingo acá, o el lunes o el martes, venir. Entonces yo le digo, cuando me entero, pues fue justo ese día que nos enteramos que iba a venir Celina y que iban a desplazar a una de las chicas para darle el lugar a Celina. Entonces yo le dije a Juan Carlos, le digo, bueno, viene conmigo, todo bien. Me dice, sí, todo bien. Y como me comentó eso, yo dije, bueno, pensé que también Juan Carlos había tenido algo que ver. Juan Carlos, sorry por decirlo. Juan Carlos pertenece a nuestro equipo de producción. Que es con quien yo había hablado por teléfono. Excelente, adorable. El comentario que me hizo Juan Carlos a mí, que me quedó, y por eso yo pensé que era como una decisión de la producción, es, Dalí no vino nunca. Ya estuvo Vanina y no va a faltar la oportunidad, viene con vos. Y le dije, bueno, divino, me parece genial. O sea, lo dije inocentemente, nunca no deshonrando fue así la cosa, a la producción. Nosotros, se había armado la mesa desde Buenos Aires. Nosotros ya en Buenos Aires empezamos a trabajar con estos programas de Mar del Plata, ya sabiendo quiénes son los elencos, quiénes van a estar, etc. Y entonces habíamos armado esa mesa y a último momento, el día anterior fue, ¿no es cierto? No quiero mentir, ¿eh? El quiero sábado, ser muy precisa. Sí. El sábado, la producción, no sé si Cheruti, sí, Alessi, Miguel dijo que lo decidieron ellos. Lo decidieron, sí. Y entonces había que sacar una persona, porque no pueden haber siete personas acá. Claro, te queda una mesa para redonda. El director, no, y no puede hacerlo el director. Por el tiro de cámara no se puede, imposible. Bueno, después la invitamos, pero yo nunca imaginé que se iba a armar este lío. Después dijeron que yo me iba a enojar porque vino sin mí. Yo digo, mejor doble promoción. Pero como dije eso, no lo pusieron. Me vinieron a buscar en Punta del Este. Yo, chocha, que me aparezcan con las cámaras en Punta del Este para preguntarme qué de cualquier parece. Modo, si te anuncian en un programa es y después lógico. Te sacan, es feo. Para el manda el programa de Mirta, ahora, ya tenés tu vestido. Mirta, vos sos una grande tomarte la molestia de llamarla. Ah, sí, la llamé. Y me parece que... No tenía el teléfono, mira, pregunté el teléfono y la llamé porque me pareció que correspondía. Eso solo lo hace una... que no creía. Sí, yo la llamé, sí. Una grandeza de parte de... Vanina, soy Mirta Legrand y te quiero pedir disculpas por esto que ha pasado. No ha sido cosa nuestra, eso lo organizó tu producción, tu gente, y bueno, y accedimos que viniera Celina Rull, que además Celina se tenía que ir
a Buenos Aires. Tenía que hacer una producción que tenía la fecha más buena gente, el escudero, buena gente. Donde le pagaban además, así que dejó, lo habrá pospuesto desde luego, ¿no? No, pero, y el tema era por una fecha de salida de una campaña. Pero esta chica está fantástica, baila en puntas de pie, zapatea, es maravillosa. En 20 segundos se cambia las puntas a zapatos que tuvimos que hacer, unos zapatos de tape especiales. Sí, para que se los pudiera poner en esa velocidad. Lo de Reinhold es maravilloso. Ay, sí. Fantástico. La verdad que la creatividad... Ah, bueno. Hay artistas que han colaborado y esto... Nunca me contestó, me dijo no. Está bueno decirlo así. Hay artistas que han colaborado. No sé, no hemos entendido nosotros, ¿eh? Como Diego Reinhold. No entendí. Yo quiero un poquito más de Ponzoni. Esto es más o menos como su explicación. No mostré el vestido igual. Espera, esto es más o menos como su explicación de los terrenos que tampoco entendí. No, ¿cómo que no? No, yo expliqué bien. Nunca digas nunca, no es que no sea cierto, digo que no le entendí mucho si era la municipalidad, si era el gobierno, de quién era. El Chaco Formosano, el formoso chaqueño. No entra a mi cabeza que alguien no sea propietario de esas tierras. Son del fisco. Esas tierras benditas, porque son benditas. Le tendría que, después de los 20 años, el 20 añal, le tiene que corresponder a la gente de ahí. Pero no le dan un título, no tienen, o sea, hoy por hoy quieren alambrar así para hacer un corral y viene esta gente y le dice que no, porque hay un derecho de que todo lo que es fiscal en toda América, desde el Piel Roja hasta el Aymara, de que, bueno, corresponde al aborigen, pero los criollos que han ido 120 años a la zona, o sea, son argentinos, ¿dónde van a ir? O sea, está bien, alcanza para todo, pero son 650 mil hectáreas. Usted, no sé si se imagina lo que... Pero bueno, la gente tiene su campeadero, hablando así a los criollos, los animales se van a... Allá hasta aquel lugar es mío. Pero no es de ellos porque, aparte, el hecho de estar suelto... Viviendo en la tierra, ¿no es de ellos? Es como que ustedes dejen... Tendrían que tener su título como tiene que ser. Que vos seas dueño como de una casa, como el dueño de este hotel tiene su título, sabe que él es el dueño. Cuando viene, bueno, estos son mis papeles. Por supuesto, no lo van a sacar los criollos así nomás. Ni al aborigen, ni a ninguno. Ya no conté. Pero lo jodido es cuando viene otra gente y quiere ser... A ver, yo me voy y me pongo en la casa. Y porque la plata todo lo puede. Van con plata. Usted dijo que estaban los ingleses. Claro. Han ido ahí a apropiarse de todo. Y ponen dinero. Habla y con la colma y el, y el empleado corrupto. O no, pero de que hay gente en la organización... Ahí hay un señor que se llama... Que tiene cátedra, que es un inglés que está hace 30 años que es de la iglesia anglicana. Nunca hemos conversado ni nada, me gustaría conversar. Y la otra asociación del lado de ellos, que es José Cantero, que sí conozco y que va a los aborígenes, que yo le hice casa a los aborígenes, va y le dice que se va a caer la casa. Yo fui a verlo un día, le digo, no vayas a mentir ni decir cosas así, porque al final son indios que se han criado conmigo, yo me crié con esos indios, porque yo jugaba con ellos, jugábamos en el agua, nos bañábamos. Cuánta maldad, Dios mío. Bueno, tengo que ir a la pausa. Cosas que... son difíciles. Está bien, está bien, querido, está bien. Nos quedó clara la explicación. Tenemos que ir a la pausa y usted me terminó de explicar todo. Muéstreme la ropa, ahí está. Sí, está amable, señora. Ahí está. Qué figura, reina. Sí, qué figura. Muy bien. Tiene que hablar del novio, el novio uruguayo. Me parece que no corre más. Parece que lo dejó. Ese no existe más. Bueno, acá tengo un vestido de Fabiola Alonso. Mira a Fabiola Alonso, la mujer de Cheruti. Zapatitos son... Qué lindo. De Prada. Precioso. Linda, ¿no? Qué lindos. Y acá tengo de mis amores, que esta manita me la regaló Georgina y esta piedra amatista me la regaló Selina Rucci, mis dos diosas. Y esto es uno con símbolos de Kabbalah para protegerme. Y Carmen Barbieri no te regaló nada. Y con este corazón. Una serie de Uruguay, una serie de improperio le regaló acá. No tengo más novio. ¿Cómo que ¿Estás soltera, reina? Estoy alone. Señores. Un novio empresario uruguayo. ¿Qué sí, pasó? No, un divino total, pero soy una mujer demasiado pasional. Necesito la cercanía, no puedo ver a una persona cada tres era frío, semanas. Era frío. No, gordo, pero es la distancia. Yo necesito a alguien que pueda ver. Río de la Plata. No debe tener auto, tiene avión. Que me vengan a ver. No, pero mucho trabajo, entonces. Pero ya lo decía tres semanas. Mira, Mariano, no había amor. Si hubiera habido amor, no hay río. No hay distancia, no hay avión. No hay océano, no hay nada.
20 horas que tiene que pasar este mar y lo pasa. Seguro, seguro. Sí. Bueno, tenemos que ir a la pausa. No, Chaqueño, te admiro mucho, te mando un abrazo muy fuerte. Amable, Luciano de Pilar, ¿eh? Muchas Reina, gracias. ¿Te molesta que Viviana Escudero salga en los medios quejándose por distintas cosas y peleándose con la hermana Daniela de Mar del Plata? Sí, ¿cuándo viene la hermana? Mira, sinceramente tengo ganas de respetar. Mañana viene. Silvina la va. No, Vanina es la que trabaja con nosotros. Vanina es una chica tan delicada, es sumamente respetuosa. No conozco a su familia, pero supongo que también lo son. Que por respeto a Vanina prefiero no opinar. Bueno. Lo que pasa es que a mí lo que no me gusta es que toquen a mi gente y que digan que en el espectáculo no están bien artistas que realmente lo están y sobre todo sin verlos. Y que Miguel es un caballero y que hablen mal de Miguel con todo esto de no venir al almuerzo. ¿Fuiste a ver Vedetísima? No, yo no. ¿No yo no miro nunca la hierba en otro jardín? No. Yo riego el mío para que esté divino. Yo creo muchas que hay que flores. Ver ver todo. No, yo desde que empecé a... Pero cuando viajás ves espectáculos. Por supuesto. Mucho. Yo no veo al menos esa competencia directa. De pronto una comedia voy y la veo. ¿Por qué? Primero porque no tengo ganas de... De que te digan que te... Que de te... Que, no, no, de esta cosa de ay, copió tal cosa, copió tal otra. Y además porque yo voy a un espectáculo gordo y van las cámaras y no me dan ganas de promocionar los espectáculos que compiten con el mío. Es un tema de marketing. Oh. Y aparte, pues de verdad no me importa lo que hace el otro. Yo, a mí me importa estar orgullosa de lo que hago yo y lo estoy plenamente. Entonces yo le pongo mis florcitas, riego mi jardín, no miro a los demás. O sea, si mira, es una posición ególatra esa, ¿no? Un poco egoísta, hay que ver todo. ¿Por qué es egoísta? Porque es bueno ver todo. Pero, para juzgar si lo han hecho bien pero o mal. Es que me parece que no si te han copiado, necesito si son superiores o inferiores a tu espectáculo. A mí me parece que no hace falta. Es bueno juzgar. A mí me gusta que los artistas vean otros espectáculos. A mí me gusta ver, me encanta ver los espectáculos. De hecho, he ido a ver a Flor en las comedias y he ido a ver comedia. Este año no tuve oportunidad. Porque aparte te digo, por ahí es ególatra, pero estoy tan enamorada de mi show que digo, voy a ir a ver La Cena de los Tontos. Ay, no, me quedo a ver deslumbrante. Anda a verla. Sí, la vi hace 9 años yo y estaba espléndido. Otra versión maravillosa, ¿sí? Imperdible. Mirta, me encanta su programa. Hoy es mi cumpleaños, por favor, mándeme un beso. Mary, de Mar del Plata, un beso, Mary. Reina, te felicito porque Deslumbrante es la mejor revista que hay en Mar del Plata. Un beso, familia Rich. ¿Qué Por eso los de La Nación que dijeron lo mismo. ¿Quiénes son? Lorena de Mar del Plata. Ay, qué aguda. No, porque me puso, me encantaba de la vida leer ese título. Tenemos la verdad que te halaga. Chaqueño, ¿y harían como Los Nocheros una temporada de revista si le propusieran? Fijo en mi lugar dos veces. ¡Ay, conmigo, Chaqueño! Le digo a Los Nocheros que... No, ellos son vagos, ellos trabajan 18 minutos. Yo quería verlos más, de verdad, sí, sí. Es que yo quería más Nocheros. Anoche fue Rubén a... ¿Estuvo? A sí. Yo son no amorosos, son gente encantadora. Los ayer jugué a la pelota con Quique y yo le dije que lo respeto mucho. A mí me gusta mucho todo lo que es innovador. Y me parece que fue muy osado dentro del ámbito del folclore. Fue toda una sorpresa que traje rosa, un grupo tan... Nochero, una escalera con el smoking rosa. Es rosa, sí, me decía. Una locura. También. No, está genial. Es genial. Es el final de la revista, ese gran show. Pero el Nochero de rosa es buenísimo. Para el rubro del folclore o por el ambiente, como se le quiera llamar, es muy raro que en una temporada de verano, que es cuanto más cantidad de festivales hay, un grupo tan convocante esté ausente porque esté en algo tan distinto y tan inusual. Claro, entonces a mí me parece fantástico. A mí me sorprendió. Me parece que es muy innovador y está buenísimo también. Cansados de viajar por ahí, ¿no? También. A mí me pone contento porque para los que somos del interior y de folclore, que todavía nos cuesta mucho entrar en lugares tan masivos como, por ejemplo, como nos cuesta entrar en Capital Federal, también nos cuesta entrar en Mar del Plata, claro, que es como esta cuna de los espectáculos deslumbrantes y todo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que está buenísimo. A mí me enorgullece mucho que también exista un espacio y se esté empezando a abrir un espacio para los músicos. La gente los ovaciona. Folclórico. Porque tiene un show que es muy prolijo de luz y de sonido, igual que Cacho. La banda suena muy bien. Está excelente lo de Cacho. Y está muy bien el show, como show adentro. Uno a lo mejor piensa que de peor calidad de audio y de luz y de puesta. Y María Marta está también en María Marta está en Córdoba. Está en Córdoba, sí. En la revista Latina está, ¿no? Ahí le mandamos un beso también. Bueno, ay, Reina, aquí preguntan, ¿cuándo te vamos a volver a ver bailar?
Romina de Mar del Plata. Ay, yo dije que si una estrella muy importante del país dice que sí a subirse al escenario, me subo con ella. Así que vamos a ver. ¿Quién será? ¿Quién será? La única estrella, Mirta, que puede ser es usted. Rocío, ¿qué proyectos tenés para el año que viene? ¿Vas a seguir con Marcelo Tinelli? Pregunta María de Córdoba. Y ojalá. Conmigo. La verdad que estar en proyectos que uno puede trabajar para ayudar a otros es muy lindo. Y obviamente y seguramente con Gerardo Sofovich, que... Es un placer trabajar dentro de su empresa. Bueno, muy bien. Chiquita, qué buen título le puso Areci a la obra, porque todo el mundo cuando habla de cualquier cosa dice, es deslumbrante, sí. No solo de nuestro show, sí. ¿Viste? Como él dijo. Así que, bueno, un beso a Areci por el título. Vos sabés un que acierto. Yo hablé con Carmen Barbieri y no sé cómo, hablando así, le dije, hablando del espectáculo de ellos, le dije, a mí me dijeron, no lo había visto yo, pero había tenido amigos que habían venido, les había gustado mucho. Digo, me dijeron que es deslumbrante. Ese es el título de la otra. Claro, porque es el título de la otra, me dijo. Por eso digo, qué acierto, porque yo cuando me lo dijo, vos sabés que le dije, ay, pero deslumbrante, no sé, porque veníamos con la sí. Entonces me pareció... Sí, es cierto, muy, es sí. espectáculo muy me cool. llamó la, es deslumbrante. La atención, pero así que bueno, un beso. Benetísima es un clásica revista... Clásica. Sí, 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 es la muchas, tradicional. Muchas es la mediática, o sea, conocida. Hay gente mediática. Que dice, es antigua, no. Para no. mí es una clásica. Es la revista, la revista que sí. yo he visto en el Maipo, en el Nacional, en el Astros. Y aparte hay mucha gente del palo, mucha, sí, ¿eh? Mucha gente. El cuerpo sí, de baile, sí, son bailarinas sí, de muchos años. Sí, sí. Ay, Figueroa, la Barceló. Matías está muy bien. Sí. Es un pibe que se ve... Está muy bien, Matías. La luna está bárbara. La luna preciosa, sí. María Eugenia tiene un cuadro... La Ritó está muy tiene un bien. Cuadro la Ritó que, tiene un cuadro... Muy bien. Es el prefinal que hacen Santiago y Carmen. Sí, es gracioso. Es una cosa sí. muy graciosa, sí, porque Santiago... Sí. Un grosso, pero sí, muy grosso. Está muy bien los dos, muy bien. Se está Tristán, gente, su vida, muy graciosa. Está muy redonda pero, para Mar del Plata, muy sí, redonda. Pero Carmen es una capocómica, sin duda. Chaqueño, tenemos que ir a la pausa. Sí. Hoy leí, hoy creo que fue, que dice usted que el folclore está muy golpeado. Ahora me va a contar por qué. ¿Eh? Leyó la nota, se queda mirándome, no, diciendo, ¿qué me dice? Me parece que es la capital, ¿no? No es la capital de acá, lo tiene a mano ahí porque tenemos los diarios. No, no habré pero, dicho... Pero vamos a la pausita, después me lo cuenta. Bueno, bueno, así bueno. le dejo tiempo para pensarlo. Y mientras lo lee, porque no lo ha leído. Dígame, ¿usted se está durmiendo, me parece a mí? No, estoy viéndola. Porque yo le vi los ojitos así como que cansado, se me cerraban. Sí, sí, bueno. Sí, duermo un poco, pero no es que me esté durmiendo. ¿Puede dormir en los ¿puedo? Viajes? No, no, no puedo. Eso es lo que me mata. Yo no, y aparte no duermo más de 4 horas. ¿Alguien se habrá dormido en televisión alguna? Creo que sí. ¿Quién no, fue qué, que se durmió? ¿Qué me han visto con...? No, bueno, no, yo le vi los ojitos así. Una sesión de Senado. Que cuando no duermo se me cae un ojo. Ahora cuando se me cae lo dije para hacer un chiste. No era en serio, era divertido. Creí que se iban a reír. No se rió ninguno, así que fue un fracaso. Mi chiste fue un fracaso. Voy al corte porque fue un horror. Pero en los hogares fue un éxito, ¿eh? Se rieron todos. Están saltando. En las casas se rieron todos, digo. Vamos a la pausa. Y nos va a contar porque dice que el folclore está muy golpeado y no tiene el lugar que le corresponde. Eso dice usted. Ahora me alcanza la nota, es un tan amable. Vamos a la pausita, ¿eh? ¿Cómo andamos de tiempo, chicos? No andamos muy bien. ¿Qué hora es? 3:30. ¿Cómo mazo? Bueno, vamos a la pausa entonces, ya está. Hay siempre televisión, siempre amargos, amargos. Estamos en el aire, yo aviso por si las moscas. Estamos en el aire, estábamos hablando. En esta lengua viperina se había caído gente. Ay, ay, ay. Estábamos diciendo también que nos habíamos olvidado de halagar a Rodrigo Rodríguez. Rodríguez, que está espléndido. Espectacular. Brilla este año. Graciosísimo. Muy bien. Hace un mago tan gracioso. No, y el coso de los láser, muy bueno. Con láser, muy bien. Muy lindo el trabajo. Los que están apoyando a los cómicos están muy bien todos. Gladys Florimonte está... Excelente. Leí la crítica. Un beso, Gladys. Un beso para vos, querida. Está fantástica. Le llegó su oportunidad. Graciosísima. Está... Hace subir a una pareja al escenario. Hay que hablar con la gente, hay que improvisar. Conducir, sí, ¿no? Eso es conducir. Tan graciosa, tan difícil. Graciosa. Anda a ver. Así que yo te reté la noche. Usted me retó en vivo. ¿Qué Mirta? Te dije? Me dijo que estaba muy mal, que no, que no haya ido nunca a ver un espectáculo. Eso de retarte es una reflexión. Exacto. Andá a ver el espectáculo. Bueno, va a ser la revista de Cheruti. Vine un día antes a Mar del Plata para empezar a hacer la prensa, pero me voy a ir un día después del espectáculo de mañana, que voy a tocar en el Teatro Tronador, otra vez, para poder ir a ver un espectáculo. De verdad, es como... Es una ilusión para mí, la verdad es que... Vas a llenar mañana, vas a ver. Bueno, estoy seguro porque este programa da suerte, ¿no? Por supuesto. Absolutamente. Teatro Tronador mañana, ¿no es cierto? ¿Dónde queda, Mónica?
que está distraída mirando para otro lado. Santiago del Estero. Santiago San Martín. Exacto. Atrás del tuyo. Voy a presentar La Llave, que es mi disco nuevo. La Llave, sí. Lo presentamos en el Teatro Ópera 4 veces el año pasado en Buenos Aires a sala llena y fue hermosísimo. ¿Qué quieres abrir con esa llave? Y es el corazón. Justamente que es el corazón de las chicas. Justamente que es un disco que... Sí, lo escuché yo. Que me abre muchos caminos porque es el tercer disco donde yo empiezo a sigo componiendo mis canciones. Y la verdad que la vida me cambió desde que empecé a escribir para mí y para otros músicos. Los Nocheros grabaron una canción mía y muchos artistas del interior. Y la presidenta de la campaña puso la presidenta canción. Usó una canción mía. ¿Cómo se llama que está bonita? Tu Voz se Tu llama. Voz, ay, qué linda. Sí. Me encanta, y todo eso me cambió la carrera. O sea, musicalizado. Tu Voz. Por eso le puse La Llave. Aparte, en vivo tiene una cosa que es muy moderna, Abel. Está muy buena la banda. Este es un artista... es un artista de mucha vanguardia para lo que hacen estos programas. Afuera andaría muy bien. Vamos a ver, este año voy a hacer mi primera gira latinoamericana. Ahí la vas a romper. Septiembre y octubre es probable que hagamos entre 8 y 10 países de Latinoamérica. Qué bueno. Sí, tiene un show muy loco, muy bueno lo que hace. Bueno, tengo poquito tiempo, Sí, tenemos que... Falta otro bloque. No, tenemos que ir afuera después, ¿eh? Tenemos que hacer el show, Chaqueño. Tiene que cantar. Tiene que cantar, Chaqueño. No, si sabía eso... Hay 25 músicos probando sonido. Hay más o menos 150. No probé el... No, dulce no come nada. Yo he sido el único. ¿Qué comió? Cuando vino Pinte, he sido el único que me hizo gamba a mí. Todas las modelos, todos los que están, no comen ninguno. No, yo te estoy haciendo compañía. Yo me comí toda la entrada y todo el postre. Yo comí la estrella que estaba. Chaqueño debería hacer un espectáculo de revista porque tiene, no sé si deben ser 45 o 50 músicos arriba del escenario. Y ahí siempre viene un amigo y se queda. Deberían hacer un espectáculo de revista. Ya se lo sé. Ah, usted estaba en Jesús María el otro día que no lo sacaron al aire este año. Y bueno, eso es lo que siempre decimos. Claro. No, ¿en qué sentido? ¿A cómo no lo sacaron? ¿A cómo no lo poncharon ni no lo poncharon? ¿Estaba usted esa noche o no? No, yo estoy los martes. El martes ha sido que había 35.000 personas. Sí. Y me dijeron que había 40.000. También, pero para pagar menos réditos dicen menos. Yo se lo dije al presidente de Jesús María. Decir la verdad porque está el honor también de la gente que va y paga la entrada. Visto como tiene clave, obvio, es verdad. Sí, lo que pasa es que el año pasado, por ejemplo, llovía y la gente sacaba la entrada bajo el agua, lloviendo, con sombrío. Qué increíble. Ahora hacía un calor, no sé cuántos grados hacía y estaba. Se lo juro, es una cosa... No le creo. Es una cosa que tendrían que ver porque, en realidad, bueno, no es que haya 40.000 personas en el predio un día martes. Hay 100.000 personas a la vuelta andando. Claro, con el folclore, con la doma, con todo, con la música argentina. Eso es lo que capaz que yo habrá querido decir, que es el espacio que se tendría que cubrir bien, que todos sepamos. Usted dijo, nosotros pasaremos de moda, el folclore no. Nunca, jamás. Nunca va a pasar. Jamás. Nunca. Uno que hace temporadas en Carlos Paz y tantas cosas, lo empezás a vivir y a darte cuenta que realmente hay una movida tan grande de consumo. De consumo, de ir a las peñas, de ver los recitales, de lo que pasa alrededor. Si se pierde el folclore, que por definición son las cosas que identifican a una sociedad o a una cultura. ¿A nosotros? Se pierde la propia identidad. Folk es pueblo, así que. No se puede perder. No se puede perder. Tenemos que ir. Emergencia, me parece. Emergencia. Corto urgente. Bueno, Belito, tenés. Pero ahora ha sido más corto. Este ha sido más corto. El primero fue re largo. El primer bloque duró una hora. Claro, nunca visto en televisión. Porque lo mantuvimos ahí arriba con cosas muy interesantes. A ver, ¿tenés novia? No hemos caído. Exactamente. Estoy creciendo muy felizmente cuidado. ¿Qué dijo? No lo entendí. Estoy creciendo muy felizmente cuidado. Porque yo siempre digo muy que... ¿Muy felizmente cuidado? Sí, el año pasado... Bueno, estoy muy bien cuidado. El año pasado cuando vine me hizo la misma pregunta y yo le dije, la verdad es que estoy contento porque estoy aprendiendo muy bien. Y viendo muchas cosas muy lindas. Yo te pregunté lo mismo. Yo soy original. No. Pero preguntó de otra manera, Mirta. ¿Qué tenés? ¿Una novia, mamita? ¿Tenés una chica? Estoy bien. Una chica grande que te enseña mucho a hablar de mi vida. ¿Qué te está enseñando? ¿Vas a decir sí o no? Sí. Estoy tranquilo. Estoy muy contento porque... Porque tengo el corazón ocupado. ¿Usted entendió algo? Yo tengo un corazón muy grande, Mirta. Tiene una chica de 37, 38 que le enseña una porquería. Pero decime, ¿necesitas que te cuiden? Y sí, siempre hace falta el mismo. Sí, mi corazón necesita cuidado. No sé. Al hombre le gusta tener... No me gusta cuidar sola. Y por ahora no tengo otra. ¿Qué voy a hacer? Al hombre le gusta que nos mimen, que nos cuiden un poco. Buscar un poquito la madre siempre... A mí me gusta la soledad elegida, pero la soledad por obligación no es linda. Me gusta elegir momentos para estar solo.
impresionaron. Y... Muy bien, señor. Nos vamos. ¡Ay, mire qué horrible! Lo que... Una bomba me parece. Vamos a la paz, volvemos ya, señor. Ya estamos de vuelta. Esta canción me encanta. Yo no coincido muchas cosas con la presidenta, pero en esto coincido. Muchas gracias. En esta canción sí coincido. Viste que la gente no se ríe, viste que tiene miedo. No, pero fue un chiste. Porque bueno, a mí no me gusta nada. ¿Y ahora vieron las autopistas? Bueno, hace bastante. ¿Qué pasó? Bueno, porque ahora todo el mundo está en la costa y hacen los cambios. Sí. Entonces la gente ahora no se queja porque está de vacaciones, pero cuando volvemos... Y es todo un desastre. ¿Qué autopistas? ¿De qué autopistas me hablas? Los peajes, me está la quiso decir autopistas. Panamericana. No, hay gente que se queja porque la avenida Pueyrredón, en Buenos Aires, capital, es una sola mano ahora. No, miento, no permiten los autos particulares. Muy pocos. Es para ambulancias, para taxis. Pero la gente está furiosa. ¿Cómo sí, dice? Doble carril. Ahí está, ahora, doble carril. Más gente... linda la ciudad. No, está más linda no, Buenos Aires. Yo no, creo que sí. No, está sucia. ¿No? No, está sucia. La ciudad está sucia. Debería estar más limpia con lo que pagamos de impuestos, querida. Debería estar mucho mejor. Es una barbaridad, pero no sé, vivir más. Flores, vi como más plantas. Bueno, algunas sí, bueno, pero muchas lindas. Plazas son particulares. Sí, después se enoja. Después me encuentras enoja, me dice, hablaste mal de mí. Yo quiero ver a la ciudad divina. La tiene necesidad que de los hospitales es terrible. Sí, sí, sí. La sí. Provincia también, hay que trabajar. Bueno, chicos, les voy a dar sus relojes correspondientes porque nos tenemos que ir abajo porque hoy tenemos gran show. Ay, gran show. Gran show, ¿eh? Reina, este es para vos, mira qué bonito. Tenés que decirlo de la... Porque es la reina del chivo, ¿viste? Ah, reina lo maneja brillantemente, bien. Yo tenés hablé que solo decir... de deslumbrar. Bueno, no sé, vos sí, la víctima. Reina, este es para vos, mira qué bonito. Espera que lo quiero ver allá. ¿Ya salió? Ahí está, ahí está, lindísimo, ahí está. Blanco. Le agradecemos hoy a la señora Mirta de Montreal. Rocío, este es para vos. Este es nuestro calle, chicos, como le damos calle. Yo los uso un montón. Hay que ponerse la traen buena suerte. Yo tengo una historia muy buena. Perdón, que paso delante suyo. Gracias, Mirta de Montreal. Haría firmar contrato, sí, bueno. Un beso. Marianito Yudica, sos un amoroso, Marianito. Muchas gracias. Sos un amor de persona. Es un placer para mí estar acá. Y ahora vamos a ir a chequear lo de primicia ya, que me cayó mal la cosa. Esto es para Marianito Yudica. Muchas gracias, me voy a sacar el de mi amigo. Mira, que me quede bien a mí con la muñeca chiquita que tengo. Úsenlo para firmar contrato estos relojes. Traen seguro, seguro. Les aumentan el calle, sí, seguro. Sí, 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 sí. Abelito Pintos, este es para vos. Que sea un éxito lo de mañana. Todo el mundo al tronador, señores. ¿Puedo saludar a la gente que me viste? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hoy también. Y en la gira también, que es la gente de Buenos Aires, y le mando un beso. Ay, muy grande. Ana Sáez, yo puedo muy hacer, me dan ropa además para todas las gente de la pesquisa. A la gente de Souca, Román de Souca, y a Exact Element de acá de Mar del Plata, César. Gente, chicos, muy... Muy bien. Usan muy bien. Ay, la ya moda. Ay, Melina Comfort, Cayetano, que renové contrato con Cayetano. Un beso, gracias. Bueno, es muy bien. Bien. Usted, señora, lo de las... No, no, nada, que tenemos ahora curso... en el verano iniciamos... ¿En dónde? En las tres escuelas tenemos la carrera que se inicia y están los cursos preparatorios para estudiar 4 años, ahora en febrero. Y en este mes de febrero hay algunos cursos de verano solo por febrero. Porque realmente todo el año está... Pero ahora la dirección de las academias. Está lleno. No, no hace falta. La no gente falta. Sabe. Si viene la competencia, ahora Flavio y Romina sacan una academia. ¿Es para se me achicó, Reina. Reina, ¿es para nenas chiquitas o más grandes? De bueno. Todas las edades, una productora de ella estudia en la escuela, por ejemplo, bueno. Y ha bailado divina. ¿Cómo revienta la escuela? ¿Una tiempo? ¿Productora de quién? De acá, una de las chicas. No sabía. Chaqueño, este es para usted. Vale, caños. Se ve que soy mentira, más... no hay caños en soy como escuela. El hombre más serio, no mira el reloj. Está mirá, precioso, lindísimo. Todos son muy lindos. Hermoso bueno, reloj. No, muy lindo, muy lindo. Acá y buena suerte. Me lo pongo ya de acá, entrará para este tipo Maradona. Y buena suerte en Cosquín, también. Diego, bueno, regalo productos Café Cabrales y Fresita. El noticia del día. El gobernador Daniel Scioli cree que las señales dejadas por los captores de Leonardo Vergara fueron, ya voy, querido. Fueron un mensaje para él. Hoy se entregó el ex policía José Pardini, qué caso este se terrible. Entregó, sí, se lo escuché mañana. Señalado como el dueño del auto en que fue secuestrado Leonardo Vergara, que ayer no me acordaba el nombre, quien a su vez recibió hoy una amenaza de muerte. Oh, sí, sí, lo vi por televisión recién. ¿Pero quién llama un teléfono que debe estar más intervenido? Lo amenazaron de muerte. Vas a hacer boleta, sí, directamente. Sí, a Lorenzo Vergara, Vergara. Ahora, Daniel, qué cosa. El gobierno decretó la emergencia agropecuaria nacional a raíz de los efectos de la grave sequía que afecta al país. Lionel Messi es inalcanzable. Sí. Barcelona lo convirtió en el futbolista más caro del mundo. Quien quiera comprarlo deberá pagar 330 millones de dólares. Multipliquen por 4, señores. ¿Eh? Por 4, ya lo puse. Ah, no, de dólares, cuatro. No, creí que eran, perdón, creí que eran euros, de dólares. Bueno, por 3, no, casi 4, ¿eh? Manos a
3.50, están acercándose. 3.50, bueno, por 4. Impresionante. No, es, mira este rosarino, qué bárbaro, qué carrera. Yo quiero hacer un saludito antes que... Sí, señor. Quiero saludarlo a José Luis Roja, hermano de Jorge. Ah, sí. Que estuvo enfermo. El que se enfermó, el más chico, o sea, tiene los dos en la casa. Pero José Luis, el hermano mayor. Ah, está bien, muy bien. Y habló a José Luis, él tiene esclerosis múltiple. ¡Epa! ¿Pero qué edad tiene? Tiene 48 años. ¿Y entonces, tiene esclerosis múltiple? Sí. Ay, y está ahí, bueno, está ahí en la casa de Jorge, así que bueno, le mando un gran abrazo y fuerza y nos vemos mañana. También, y al otro hermano también, al menos. Sí, también. Sí, al Alfredo también que está saliendo. Bueno, le quiero mandar yo también un cariñoso saludo a la ciudad de General Arenales, vecina Villa Cañas, de parte de Mara y Walter, que están alojados en este hotel. Se habré ido a Arenales cuando era chica con mis padres, muchísimo. Un beso a los lugares que tratan bien, acá en Mar del Plata. Es que uno ha venido de asistente de cámara y hoy viene de figurita y lo siguen tratando en los lugares que uno siempre fue igual. A mí me encantan los lugares que tratan igual. ¿Crees que me voy a hacer un chivo? No, a los técnicos como a las figuras y todo. Está bien. Los que Mariano trabajan. Mariano es un gran compañero de trabajo. Que Mariano se ve, es una excelente persona. Viajamos todas las horas que tenemos, nos divertimos mucho. Bueno, chicos, tenemos que ir abajo. Estamos tomando cappuccino frío Cabrales, riquísimo, como siempre. Me puso la mano, entonces lo leí. Bueno, nos vamos a la terraza musical con Abel Pintos y el Chaqueño. No sé, récord de gente abajo, récord de público. Impresionante. Impresionante, sí, señores. ¿Verdad? A mí me sorprende que los diarios y las revistas no se hagan eco de esto, porque esto es impresionante. ¿Cómo no? Todos los días. Todos los días. Es un regalo que vos le haces a la gente. Ah, sí, yo lo hago encantada. Sí, se ve feliz. Es un esfuerzo, ¿eh? Sí, porque sí, es un esfuerzo era ahí, pero lo hago encantada. Me parece que es un regalo para la gente. Bueno. La gente va a ver a Chaqueño, va a ver a Abel Pintos, ve a cantante de tango, Sergio Denis, Cacho Castaña. Todo. Bailó Reina en vivo, Cheruti. Seguro. Sí, sí, sí. Es un show. Le mando un abrazo a Cheruti también. Un abrazo a Miguel Ángel, con todo nuestro cariño. Ya volvemos, ¿eh? Perdón. ¿Cómo están? Hola, 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 público divino de Colonia San Bartolomé, de Ana y Tito de 9 de Julio, Altos de Chipión, Córdoba, Francisco Álvarez, Ercilia Santa Fe, hola Mirta, te queremos, familia Aguirre de Florencio Varela, Tucumán, Villa, Angelina. Saludos y besos, Juan. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a presentar a mis invitados. Melincué, cuánta cosa que hay acá. Buenas tardes a todos. Crespo Diamante, Aguante Mirta, Paraná, Carlos Pellegrini, Coronel Suárez. ¡Uy, qué manera de haber gente! La Dulce, la Prida, qué bárbaro. Buenas tardes a todos. Qué divino. Bueno, les voy a... Carmen de Areco, Junín, Chaco, Familia González, Salta, Elvesia, Coronel Suárez, Punta Alta, Montemaí, Florencia, Casanova, Chascomús, Maipú, Mendoza. Bueno, señores, Bahía Blanca, Claypool, Balcarce, Neuquén. Bueno, les voy a... Ya está, pero no nos queda tiempo. Les voy a presentar a mis invitados. En primer lugar, una figura maravillosa, el Chaqueño Palavecino. En un show. Empieza, ¿quién empieza? Abel, ¿no? Abel va a cantar Todo está en vos. Todo está en vos. Yo me voy a sentar y él canta. Ahí está. ¡Fuerte ese aplauso! Gracias, Abel. ¡Qué divino! Muchas gracias, querido. Gracias, Abelito. ¡Qué divino, precioso! Para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Escuchamos, ahora se están ubicando, ¿ya está?
¿Se están ubicados? A ver, me quedaron algunos por decir. A ver, Salta, se levantan todos. Mombiaus, ¿qué dice allá? Cañadón, Alicia, San Juan, Chascomú, Pasteur, Coronel Suárez, Cañuelas. Todo esto se lo dedico, estas menciones, al señor Omar Bello. Bueno, vamos a escuchar ahora al chaqueño que canta Juan de la Calle. Juan de la Calle. Bueno, bravo, bravo, bravo. Fuerte ese aplauso. ¡Qué bueno! Bueno, a pedido mío, ¿puede ser, chaqueño? Le voy a hacer un pedido. A ver, ya viene otra. Le voy a hacer un pedido, a ver si les gusta. La Yapa. ¿Les gusta? La Yapa. Adelante, buenas tardes. Bueno. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, chaqueño! ¡Qué bueno! Muchas gracias. Bueno, otra, otra. ¿Puede ser otra, chaqueño? ¿Puede ser otra? ¿Puede ser otra? ¿Puede ser? Bueno, una más. Y es la última porque tenemos que entregar. Del dicho al hecho. ¿Está bien? Del dicho al hecho. ¿Le gusta? Sí. ¿Me entendió? Del dicho al hecho, chaqueño. ¡Yuhu! Del dicho al hecho. Sí. ¿Cuál es ahora? Cante lo que usted quiera. Tenés razón. Estaba el dicho al hecho, pero vamos a poner... Tenés razón. Ah, yo creí que me decías que yo tenía razón. Tenés razón, pero, muy bien. Pero la mano es así. A la mujer cuando contesta y dice algo, tenés razón, tenés que decir. Y después le tenés que dar. También estaba del dicho al hecho, pero no hay tiempo. Pero prefiero tenés razón. ¿Sí? Bueno, vamos todos. Dios lo bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chaqueño. Cuidado. Y a toda su gente, a todos los muchachos también. Estuvieron anoche en el auditorio, cantaron ante 1.500 personas. Mañana va a estar en Cosquín, ¿no? Mañana van a estar en Cosquín. Bueno, les agradecemos muchísimo al chaqueño Palavecino, a la señora Reina Rich, a la señorita Rocía Marengo, a Mariano Yudica, Belito Pintos y a toda su gente. Muchas gracias, chaqueño. Gracias a todos. Señor, espero un poquito de silencio, chicos. Vamos a estar en Mar del Plata hasta el 20 de febrero. Los futuros invitados, ¿quieren conocerlos? Antes que nada les quiero decir que nosotros les brindamos esto con todo nuestro amor para darles un momentito de alegría, de felicidad, para tener este encuentro con ustedes que a mí me encanta. El jueves 29 va a estar Jairo, el viernes 30 de enero Sergio Denis, el martes 3 de febrero Enrique Pinti, Cacho Castaña juntos, el martes 10 de febrero Antonio Casalle, Carmen Barbieri a solas. Esta noche juegan Boca y Racing. En Mar del Plata. Ah, no, yo soy de Racing, yo soy de Racing. Mañana, ¿quieren saber quiénes van a estar mañana? Jorge Lafauci, Daniel Ambrosino, Pia Show, Silvina Escudero y Cintia Fernández y un final sorpresa. Gracias, señores. Gracias a todo el público que está allá. Muchas gracias a los que están de este lado también. A todos, los queremos muchísimo y gracias por tanto amor. Y recuerden. Lo que, ahora, esperen. Lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Hasta mañana 1:30 por América. ¡Chao!